Lunes 18 de marzo, 21 horas, impartimos un nuevo capítulo del Zona de Estrellas. Sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por la sintonía de la semana pasada. De blanco y rosado el día de hoy, Adriana Barrientos. Continuamos con nuestro español, Manu González. ¡Hola! Y con una camisa XS, porque está más flaco que nunca, Hugo Valencia. ¡Del Ken Hugo! Y nuestra cojinoa, que también está de regreso el día de hoy, Claudia Smith. ¡Hola! ¡Hola, pollita! Y ahora sí, entra al set de Zona de Estrellas nuestro querido gran animador, Mario Velasco. ¡Amoroso! ¡Rico! Le presentamos a él llegando de sus vacaciones, nuestro editor periodístico que ya está de vuelta. El aplauso es para Pablo Ignacio Candia. ¡Pablito! Agradecerle la sintonía de la semana pasada, que estuvo realmente espectacular. Saludar a cada uno de mis compañeros y a cada uno de ustedes en sus casas. Entramos rápidamente en materia, ya que la periodista Laura Landaeta anunció hace muy poco en el programa Que Te Lo Digo que lanza un nuevo libro investigativo que habla del desfalco de 30 mil millones de pesos, por lo cual está siendo investigada la exalcaldesa de Maipú, y me refiero a Katy Barriga. Pablo, te tocó trabajar inmediatamente, sí, porque Laura Landaeta respondió a los dichos de Katy que fueron emitidos en este programa, los descargos que hizo Katy Barriga a propósito de este libro, a propósito de Laura Landaeta, en Zona de Estrellas del día viernes. Claro, partamos del comienzo. Principiemos. Primero, Laura Landaeta nos contó hace un tiempo atrás, acá en la Zona de Estrellas también, que tenía otro libro previsto. Estaba armando otro material, otro bestseller, como lo fue el caso Relojes Pasado. Pero esta oportunidad tenía que ver con Katy Barriga y con su rol como alcaldesa. Y no solamente con su rol como alcaldesa, sino que también como ella a nivel mediático, como figura mediática, como bailarina de Mecano, sus inicios, su matrimonio, ella como alcaldesa, su participación también en el Melate Estelar también. Todo, absolutamente todo, un libro dedicado a ella, centrándose también, obviamente, en su rol como alcaldesa. ¿Qué fue lo que dijo Laura Landaeta en esa oportunidad? Mira el siguiente video. Bueno, el libro de Katy Barriga aparece en junio, entre mayo y junio. Es un libro que habla del camino que ha recorrido esta mujer para llegar desde la robotina de Mecano hasta las altas esferas de la política. Todo el entramado que hay detrás de eso, sus historias de amor, sus desencuentros, su carrera y también la corrupción, que es un tema muy importante que hoy día la tiene imputada en Maipú. Coincidentemente también hay algunas cosas que se repiten en este patrón de conducta de corrupción de Maipú con Las Condes, donde su suegro Joaquín Lavín era alcalde. Vamos a entrar un poco en ambas cosas. La idea es desmenuzar esta relación Lavín-Barriga, Lavín-padre, digo, no Lavín-hijo, y ver las conveniencias y los resultados que ha tenido y cómo pareciera ser estar todo muy entremezclado. Esto con los componentes habituales de todos los libros que yo hago: mucha farándula, mucha entretención, mucha política dura, mucha corrupción. Me gusta este coqueteo entre la política y el espectáculo, o los entramados judiciales y el espectáculo, así que en eso estamos por ahora. Laura denomina su libro como una coquetería entre el espectáculo y también la política. Sí. En este caso, cae de cajón Katy Barriga a nivel político y también a nivel mediático. Pero Katy Barriga habló, respondió a este nuevo libro que está trabajando Laura Landaeta, y lo hizo acá en exclusiva con Adri Barrientos, con Zona de Estrellas. ¿Qué fue lo que dijo Katy Barriga? ¿Le molestó este libro? Mira el siguiente video y a la vuelta comentamos. Darle o no a cualquier persona, ellos están en su derecho que a alguien no les guste, pero cuando se ponen en los zapatos del 8M, de la dignidad a las mujeres, de la burla, era ver un colegio, un curso, en donde se estaban riendo de una persona poniéndole nombre a un libro con cosas que yo no he hecho, con cosas que dice una mujer que ha hecho libros desde el odio. Y no desde el profesionalismo de un periodista, porque te puedo decir que lo poco que escuché se aleja completamente a una realidad y no sé qué está hablando. La verdad que no tengo comentarios para ello. Y además de ello, va a lucrar con eso, que es más fuerte aún, es lucrar con injurias.
porque es atractivo vender con el nombre, parece, po. Ahí estaban los descargos, Pablo, que hace Katy Barriga, sí, precisamente. Le manda un audio a Adriana y es más o menos la primera reacción que tiene al enterarse de que este libro va a ver la luz. Algo así como junio, dice Laura. Sí, más o menos junio, julio. Día hablé también con Laura en la mañana. Julio, agosto. Se ha ido retrasando un poquito porque imagino que también tiene que ir recabando más antecedentes. Pero Laura dice, va a lucrar con injurias si está escribiendo bajo el odio. Uh-huh. Ahora, ustedes creen... Esto lo dice Katy, perdón. Esto, ¿ustedes creen que Laura finalmente trabaja en base al odio? ¿Su trabajo lo hace en base como a cagarse al otro, básicamente? ¿O hay algún trabajo detrás? Mira, en mi caso... Porque es la primera vez que es un libro. Yo quiero recordar solamente el caso de Lola Menlik. Yo nunca escuché a Laura pedirle disculpas y eso a mí siempre me quedó como un capítulo pendiente. ¿Por qué? Porque Laura trató muy mal en aquel entonces a Lola Menlik. Y hoy en día, si tú me preguntas a mí... yo creo que Laura hace un trabajo básicamente periodístico, pero que en ocasiones se equivoca o le quedan espacios que no se completan, que no están claros. Y justamente puse el caso de Lola Menlik porque a ella la trataron de prostituta. Se hizo todo un estudio y jamás se pudo comprobar absolutamente nada acerca de eso. Y yo, que era cercana a Lola, porque trabajábamos en el Morandé con compañía, recuerdo lo mal que lo pasó esa mujer, que hoy en día es una mujer fortalecida, pero en aquel entonces, por cosas de espectáculo y de farándula, por rivalidades con Marlene Olivarí, por un tema de egos y situaciones muy superficiales, la llevaron a vivir un episodio, creo que el más duro de su vida. Por lo tanto, ahí es solamente un ejemplo en el cual a mí Laura nunca me terminó de cerrar. La respeto como mujer, como profesional, sí, creo que ella no quiere cagarle la vida a nadie, pero cuando hizo ese trabajo acerca de Lola Menlik, creo que ahí quedó un capítulo que aún no está cerrado. Eso es lo único que puedo decir. Lo que ella quiera hacer hoy en día con las biografías de distintos personajes o la investigación sobre el caso de Katy Barriga, sobre dentro del caso que lleve a Joaquín Lavín Jr. y padre y todo, me parece maravilloso. Pero me parece también que tiene que ser mucho más profesional y cuando algo no se comprueba, por lo menos dar la cara y decir, porque a una mujer... como en el caso de Lola Menlik, la dejó ante todo un país como algo que de verdad a nadie le gustaría quedar. Vamos a seguir revisando los audios que nos envió Katy Barriga. A la vuelta quiero también sus impresiones, Hugo, Manu y Adriana. Pero esto es lo que continuó diciendo Katy Barriga a Zona de Estrellas. Mira. No, y te agradezco mucho siempre que a pesar de todo, porque tú estás inmersa, yo también estoy inmersa en un panel y cuando hay energías y las personas todas hablan de un tema, cuando alguien habla distinto, piensa distinto, yo creo que las mujeres grandes somos capaces de hacer eso. Me refiero a grandes no solamente en edad, me refiero a grandes por vivencias, por haber ganado batallas, por haber pasado por situaciones que te hacen ser el ser humano que hoy eres, porque los principios y los valores no se compran a la vuelta de la esquina. Y la historia de vida es única, es la que construye un ser humano. Somos el resultado de lo que somos desde niños, en nuestra juventud y del esfuerzo que le hemos puesto a la vida. Esa soy yo. Y nunca han hablado del otro lado. Nunca han hablado de los reconocimientos, nunca han hablado de los logros, nunca han hablado del amor incondicional de la gente porque me conoce. Me conoce de niña. Entonces, es fuerte ver esa burla, po. La humillación, es una... Ahí estaba otro comentario también de Katy, centrándose un poco en que los medios en general siempre hablan de lo negativo, de los problemas que ella tiene, pero nunca habla de lo bonito, del cariño de la gente, de las cosas buenas que hizo por la Municipalidad de Maipú en su oportunidad. Pero fuimos donde Laura hoy día a la mañana, le preguntamos con respecto a estas declaraciones de que Katy Barriga asegura de que Laura trabaja en base al odio, escribe en base al odio, lucra con las injurias, ahí estamos viendo titulares, lucrar con injurias, Katy Barriga en contra de Laura Landaeta y su próximo libro. Lucrar con injurias, escribir en base al odio. Son las mismas preguntas que le hice hoy día a Laura Landaeta. Laura Landaeta me respondió y esto fue lo que dijo. ¿Quién me ayuda leyendo, porfi?
Adri, tú. Yo vivo desde el amor y la buena onda. No vale la pena ni seguir esa polémica. Yo no usé la plata para mejorar colegios de un municipio en peluches. Es muy fácil culpar a otros de sus propios problemas. Hay miles de personas sobre las que no escribo, y es porque no están imputadas por fraude al fisco y falsificación. Que no se victimice. No la conozco y no me interesa perjudicarla. No sé de dónde, de qué teme tanto. No sé de qué teme tanto, dice. Bueno, finalmente, es como finalmente como responde siempre Laura Landaeta, bien como el choque, bien contestataria. Sí, bien al choque sin fundamento, porque al final dice se gastó la plata de un municipio en peluches, eso... Esas plata de esos peluches estaban destinados, no eran ni para educación, ni para esto. Eso estaba destinado para la plata de la piscina, estaba destinado para una placita, qué sé yo. Eran como cosas que tenían que... Era plata destinada para eso. Si no eran peluches, eran chupetitos, qué sé yo, no tengo idea. Pero Laura en este minuto me da la sensación que se está poniendo desde el punto de vista villana, cazadora hacia Katy. A la Katy la deja súper mal parada y Laura da un giro, cuando a Laura yo la considero una tremenda profesional, como que siempre neutra con lo que va a escribir y como que la gente opina en base a esto. Pero Laura en esta oportunidad la califica de que la Katy se está victimizando y eso a mí no me parece. Vamos a leerlo de nuevo porque igual tengo algunos puntos que me gustaría destacar. Adri, ¿me ayudas tú de nuevo? Dice, yo vivo desde el amor y la buena onda. No vale la pena ni seguir esa polémica. Yo no usé la plata para mejorar colegios de un municipio en peluches. Es muy fácil culpar a otros de sus propios problemas. Hay miles de personas sobre las que no escribo y es porque no están imputadas por fraude al fisco y falsificación. Que no se victimice. No la conozco y no me interesa perjudicarla. No sé de qué teme tanto. Ese es un punto que yo me agarraría. No sé de qué teme tanto, porque finalmente lo dijo Laura hace unos par de meses atrás. El libro va a tratar de ella, de Katy como figura pública, como alcaldesa, como comunicadora, sus inicios en la televisión. No se va a centrar solamente en la política. ¿Sabes qué? Entonces, ¿Katy tendrá susto de algo que se que aparezca en este libro? Pero ¿sabes lo que pasa? De repente, Katy ya vio que dio como unos indicios, Laura Landaeta, de que como que el libro trataba de dejarla como de villana. Y ahora cuando yo veo que Laura dice que la Katy se está victimizando, pucha, yo en alguna oportunidad dije que Laura Landaeta escribe un libro, puede ser incluso beneficioso, porque yo creo que va a poder limpiar mucho la imagen de la Katy, pero desde el punto de vista como lo estoy mirando. Porque también hay situaciones en donde convengamos en que la Katy sí firmó para que llegara, por ejemplo, esa persona a trabajar que nunca marcó la tarjeta. Y claro, la Katy finalmente, ella contrató a esa persona, pero ella no está de guardia de seguridad para ver si la persona va o no va. Claro. Hay otras personas que están entre medio. Hay una segunda, una tercera, una cuarta línea de mando a cargo de ver esto y es la gente que a ella le falló. Si Laura logra detectarme quién le falló a Katy, los grandes traidores de Katy Barriga, ese libro es el que me gustaría ver a mí. Pero ante la ley, tú sabés que la responsable va a seguir siempre siendo Katy Barriga. Claro, Hugo Valencia. Hugo. Voy con Hugo con una pregunta. Hugo, tú que eres bastante admirador y en algún momento compañero de trabajo de Tonka. Te lo voy a preguntar por este lado. Sí. ¿Sientes que Laura a veces escribe desde el odio? Te lo digo porque en algún momento tuviste ciertos encontrones con Laura. Más bien diferencia de opiniones frente al libro que era un trabajo investigativo finalmente. Sí, yo creo que tú diste la clave con una frase, diferencia de opiniones. Sí. Porque... yo me he referido al trabajo de Laura Landaeta en el caso de Relojes, puntualmente sobre Tonka, a partir de lo que ella ya escribió. Y en lo que ella escribió, la verdad es que más allá de las firmas de los cheques que Tonka supuestamente le habría entregado a Paribet para realizar negocios, no hay ningún otro antecedente que a ella formalmente la inculpe. Y Laura Landaeta lo que ha hecho en los programas de televisión, y me parece que es parte de su estrategia de marketing y publicitaria, es siempre hablar de Tonka, cuando entiendo que en el libro es de la persona que menos se habla. Ajá. De hecho, la primera entrevista que ella dio en relación a este libro lo dio en este programa y dijo, Tonka y Paribet son un pelo de la cola de todo el caso que va a aparecer en mi texto. Sin embargo, en la publicidad ella siempre ha hablado de Tonka y de Paribet porque entiendo es lo que le ha permitido vender. Claro, es lo que vende finalmente. Volviendo al tema de la Katy, las circunstancias son distintas. Porque Laura, cuando empezó a escribir el caso Relojes, fue previo inclusive a la formalización del mismísimo Paribet. En este caso, ella va a escribir a posterior
de la formalización de la que ella fue víctima, Cathy Barriga, y también de la reclusión que está viviendo hoy día en su domicilio. Uh-huh. Y yo creo, y en esto tiene que entender la Cathy, cuando hace el comentario de que por qué no destacan las cosas buenas de ella, primero no hemos visto el libro. Laura no ha contado pero nada no de lo que si es la investigación, entonces no sabemos de qué se trata. Y la Cathy está presuponiendo que va a abordar cosas que la pueden dejar mal. Claro. Y segundo, con esto termino, tienen que entender la gente relacionada al poder, y en esto me refiero a famosos políticos u otros, o gente ligada al mundo económico, que el periodismo no está hecho para hacer relaciones públicas. Para eso hay otros profesionales. El periodismo está llamado, en todos sus niveles, desde la farándula, el deporte y la política, a develar lo oculto, lo que se esconde debajo de la alfombra, lo que no quieren que se sepa. Esa es la labor del ejercicio periodístico. Y en eso pueden aparecer cosas muy buenas o pueden aparecer cosas muy malas. O cosas nuevas también, que no sepamos. Y hay que esperar el resultado de esa investigación, en la que me imagino que estará Laura Landaeta. Por eso yo no voy a emitir ninguna opinión de su trabajo hasta por lo menos tener antecedentes de su investigación. Sobre la Cathy. Yo me quiero referir sobre Cathy, porque de verdad, Cathy, yo lo que recuerdo es que muchas veces la gente, por lo menos en los programas que yo he trabajado, siempre se te ha reconocido el cariño, el amor que la gente tiene hacia ti. Siempre. Siempre se te ha reconocido lo guerrera y lo profesional que pudiste llegar a ser durante tu carrera televisiva. Siempre se te ha reconocido momentos muy duros que has vivido y que hemos podido presenciar durante nuestro paso por la tele. Entonces yo no entiendo por qué tú crees que lo que se comenta es malo. Si lo que se comenta tiene que ver con la actualidad, con las situaciones puntuales que se han vivido en base a tu trabajo dentro de un municipio. Nadie tiene nada en particular contra ti, o por lo menos yo no, pero sí tengo, y te lo he dicho siempre a través de las pantallas, que te consideraba una persona que emocionalmente no estabas preparada para asumir ese cargo, porque siempre sentiste, creo yo, y así lo interpretaba, que todos estábamos en contra de tu éxito. Y a mí la verdad que me parece maravilloso que tú hayas llegado donde llegaste. Lamento profundamente que hoy en día estés siendo juzgada, investigada por cosas que al parecer no fueron claras. A mí eso me da mucha rabia, impotencia, porque tú has sabido llegar ahí y bien merecido que lo tienes, pero lamentablemente hoy y hasta el momento estás siendo investigada y eso lamentablemente ha ensuciado todos tus años anteriores. Manu. Pero yo creo que precisamente esa sobreexposición a la que se ha sometido la propia Cathy, o sea, porque si hay alguien que realmente ha querido exponer lo bueno que ha hecho y cómo lo ha hecho, ha sido la propia Cathy Barriga. Y obviamente cuando uno lo hace como para decir, mira, es que estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y en un anuario de la municipalidad aparece tu foto casi más que las actividades, amigo, que tú haces, repito, se puede tomar por parte del resto de la gente como... Claro. Un aprovechamiento al máximo de algo que quizá la gente no está acostumbrada. Por eso yo te digo que no sé si es bueno o es malo. Ya, entonces ahora el Hugo y el Manu les voy a aclarar al tiro. Hugo, cuando decía la Cathy Barriga que no era ser Laura Landaeta, que la prensa siempre destacaba las cosas negativas. Lo decía por la Laura porque no ha leído el libro. Entonces eso es... ¿Lo decía por la prensa, Adriana? Lo decía por la prensa. Sí. De farándula. Y es verdad, okay. Porque harta prensa... No, y en general, no okay. Solamente la prensa de farándula. En cuanto a lo otro que estás diciendo tú, Manu, que aparezca o que no aparezca el alcalde con foto de lo que él está inaugurando, perfecto. El caballero acaba de inaugurar una piscina con las calugas al aire, el caballero Bodanovich, que por cierto, el es caballero cierto. De las calugas le puso una querella a la Cathy, no por malversación de fondos, sino que como que la Cathy poco menos que había robado, y eso fue desestimado completamente. Sí. Eso ya no va. Esos 33 mil millones ya no tienen nada que ver con el bolsillo de la Cathy Barriga. Y en cuanto a lo de la Cathy, ahí para hacerse publicidad, Adri, ahí está el caballero con las calugas inaugurando la piscina municipal con la plata de lo que reunía Cathy Barriga. Ahí está, Maipú, pero es que sin eso no barriga. Es, pero eso alcalde no es lo que reunía Tomás Cathy Barriga. Se puso traje de baño y desató furor en la red. Ahí está. Por supuesto que sí, esto fue una cuestión de Cathy Barriga. Cathy Barriga recaudó este tema, recaudó los dineros, los fondos, si y el caballero inaugura la piscina. Mira, en una cuanto para responderte a ti, Manu, en CNN, respuesta
CADEM, Katy Barriga es la mujer política con mayor aprobación. Mira, incluso pero ¿de cuándo es eso? Di la fecha. Desde 2019. Amigo, chiquillos. Que tú dijiste que salieron las fotos de la Katy en la municipalidad. Chiquillos, 2019. Por favor, les pedimos un segundo, porque tenemos material exclusivo. Sí. Y es importante presentarlo hoy día aquí en Zona de Estrellas. Tiene que ver con más Katy descargos. Sí, Katy Barriga siguió hablando con nosotros en exclusiva para Zona de Estrellas con respecto a este libro y otros temas más. Escucha el siguiente audio y a la vuelta comentamos. Mira. A ver. Todos, Adriana, subiéndose a la micro. Y es bien triste escuchar a gente que no me conoce. Yo llevo muchos años en la tele, como tú bien lo has dicho, Adriana. Muchos. Partí chiquitita allá mismo en esos estudios, en la Rock and Pop. Y tuve una carrera chiquitita con distintos, ¿cierto? Y con una pelotita ni fui teniendo oportunidades. Pero, pucha, Adriana, yo jamás, jamás. Siempre tuve mucho cariño de todo, de toda la gente. Y finalmente, cuando tú eres más hermética con tu vida, porque sí, yo soy más cerrada con mi vida porque me he protegido, porque por las cosas que me han pasado, se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son. Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy. Y es un daño. Básicamente lo que reclama en este audio Katy Barriga es que la gente habla de ella, opina, argumenta, la cuestiona sin conocerla mayormente, ¿cierto? No la conoce como persona, como mamá, como mujer. Y está bien, está perfecto. Yo no conozco a Katy Barriga más allá de lo que he compartido con ella aquí en el canal en algún momento o en alguna entrevista, pero sí conozco su actuar cuando era alcaldesa, cómo nos contestaba cuando íbamos de intruso a preguntarle cosas, que denuncias que no llegaban a nosotros, cómo su equipo más cercano, horrible, dentro de ellos muchos periodistas nos atacaban con combo y patada. Jaira, que está en cámara grabando, es testigo de eso. Entonces, claro, yo no la conozco, no he tomado té en su casa, no soy amigo de ella particularmente, pero sí he visto diario, he visto noticias, la he cubierto ella en eventos. Y sé cómo pero actúa el entorno en ese momento. De la Katy el que no, se ella portaba en su entorno. Pasa que hay que tener claro, Katy, que tú, tanto en tu trabajo en televisión, que dices que llevas muchos años, y en tu trabajo como alcaldesa, son trabajos públicos. Claro. Y la gente no necesariamente tiene que conocerte, de sentarse a tomar té, como dice Pablo, contigo, casa, claro, para poder opinar o de tu trabajo en televisión o de tu gestión como alcaldesa. Entonces siempre, y nadie es monedita de oro, siempre va a tener gente, bueno, que la siga, y el punto es que tampoco, y siempre va a tener detractores. Precisamente por eso perdió la alcaldía, porque de repente perdió el apoyo de la gente, y eso también hay que darse cuenta. Y yo repito, yo no tengo nada en contra de claro, Katy yo tampoco Barriga, porque muchas veces, de hecho, conmigo siempre ha sido súper educada, sí, y buena onda, y cuando llegaba al programa lo que fuera y hablábamos un minuto. Pero yo lo que me refiero es que, a ver, tiene que ser muy triste. Yo reconozco que además, como mujer estando en su casa, que ojo, reclusión domiciliaria, pero está en su casa. Tiene esa suerte. Hay otras personas que no han podido disfrutarlo de esa manera. Pero ¿cómo es la suerte si está siendo investigada y ya no está presa? Pero, perdón, no te están pero te están investigando. Pero, a ver, Adriana, no tapemos Dios el sol mío, con un dedo, porque ahora eres abogada del diablo. Preso, no, con teléfono haciendo videollamadas. Y la Katy no puede llevar a su hijo al doctor. Todo lo que tú quieras. Pero, repito, no estás... Una vergüenza este país, compadre. Una vergüenza este país. En tu casa por hacer calceta y no haber pagado la lana. O sea, no. Estás por otras cosas que se están investigando. La están investigando nada más. Ella bueno, pero, ¿y qué quieres? El jefe del Tren de Aragua, que le paguen unas vacaciones en Brasil mientras. Tú sabes lo que es el Tren de Aragua. Pero ¿por qué mezclamos perras, por peras con manzanas? Y centrémonos, amigo, en Katy Barriga. Bueno, ya. No, que ya están, no, la abogada de lo divino y lo humano. Pero yo creo que, Adriana, más allá de eso, nosotros, yo creo personalmente que la Katy nunca ha tenido como... ha estado dispuesta a recibir críticas negativas o finalmente a que se hable de ella mal. Siento que Katy siempre se busca que se hable bien de ella. Acá se le está imputando un delito. Oye. Aquí la están imputando un delito a la Katy hace mucho rato. Mire que habían dicho que poco menos que había sacado una bolsa con 33 mil millones y se había arrancado. O sea, imagínate eso, el delito que se le estaba imputando. Amigo, ¿eso fue la querella que se presentó? No. El caballero. Ay, amigo, es la querella que se presentó. Ya, yo no me quiero meter en más temas legales. Yo creo que es importante decir como quién ha dicho ciertas cosas, porque después queda... Por eso después nos meten a todos en el mismo saco. Acá, por lo menos, incluso el viernes recién pasado, dijimos que nadie ha culpado a la Katy porque hay una investigación. Hay que esperar el resultado de esa investigación. Sí, pero alguien y le puso en ese proceso,
yo me imagino que ella tiene mucha impotencia porque ha recibido acusaciones, comentarios, porque se ha destacado quizás supuestas cosas negativas de su oficio como alcaldesa durante los años que tuvo de gestión. Bueno, hay veces que le toca a uno, probablemente hay muchos alcaldes, Katy, que hoy día están pasando colados, ¿cierto? Y están haciendo cosas peores de las que se te está acusando a ti. Entiendo que cada vez son más los que han salido a colación, pero acá no se trata de que por qué solo a mí, por qué solo a mí. Claro. Obvio que hay un tema con Katy Barriga porque es un personaje público. Sí. Pero no es una persecución. Un tema. Sí, claro. Oye, se ensañaron. A ver, no, yo creo que la gente lo sabe. Se ensañaron. No es ensañamiento, Adriana. Pero por supuesto. Es que obviamente no hay 7 millones de periodistas para fiscalizar, que tampoco, no es labor 100% del periodismo, a los cientos de alcaldes que hay en este país. No, y el Katy Barriga se ha destacado porque obviamente es un personaje mucho más conocido. Y en esta industria, que en la televisión, si no hemos marcado un punto de sintonía, no van a hablar de ti. Y lo de Katy Barriga va también de la mano con que la cobertura del caso ha también traído réditos de sintonía para los canales, y Katy lo sabe. Sí. Entonces, por eso uno. Y no solamente farándula, que no se haga la prensa vida. También. Sí. Esto es prensa también, tiene que ver con política. No solamente en farándula se habla de Katy. Si mañana compañeros. Hablamos del alcalde de Coihueco y no funciona en sintonía, tal vez el alcalde esté inventando esto, una suposición alcalde, solamente, perdón, o de San Vicente ya. El alcalde de San Vicente. No, hombre, no sé todos, porque si no. O cualquier alcalde. El alcalde. Si el día es que alcalde Juanito. Están votando todo allá. En una X se revela una situación y esa situación manda al suelo la sintonía del noticiero, créeme que nunca más. Se va a hablar de dicho alcalde. Ok, compañeros, Katy Barriga, hay que esperar la sentencia. La justicia es la que tiene que decidir. Y, por supuesto, el libro de Laura Landaeta. A ver qué trae ese trabajo investigativo. Vamos a seguir con las críticas. Porque a este personaje que usted está viendo en pantalla, me refiero a Miguelito, le está lloviendo sobre mojado. Y es la persona que usted ve ahí, la mismísima Patty Cofré, la que se suma a una lista de famosas que critican al comediante. Exactamente, Marito. Estamos viendo en imágenes a Patty Cofré, que fue la reciente invitada a la Divina Comida, en donde junto a otros invitados, entre ellos José Miguel Piñuela, fue precisamente este último el que le consultó sobre qué opinaba del desempeño de Miguelito dentro de Tierra Brava. La vamos a revisar a continuación para escuchar la opinión de ti y de mis compañeros. Con Miguelito trabajé en Morandé. Yo era la abuelita de él. Pero ahora como que se me cayó el pedestal. Se ha portado muy mal en el reality. Yo no me habría prestado para eso. Y fíjate que, Hugo, que esto lo dice, no lo dice, insisto, no lo decimos, no lo dice un panel de espectáculo, no lo dice un periodista, lo dice una señora de tantos años que compartió con Miguelito durante 15 años, que tiene una expertise tremenda en televisión y que para ella, como televidente, la figura de Miguelito cambió completamente. Uh-huh. Solamente al ver los actos de él en el reality y al ver cómo sus propios compañeros o compañeras en este caso del reality lo denunciaban, lo criticaban, diciendo que era un fresco. Claro. Pero Pablo, dirás conmigo también que una cosa muy distinta es estar en un programa de televisión donde tienes un guión, tienes un sketch, sabes lo que tienes que hacer. La Patty? O sea, sí, es controlado. O sea, el Miguelito que ella conocía, me imagino que es alguien controlado para y por, y obviamente los ratos que estuviesen libres o demás, pues bueno, quizás no tenía mucha injerencia, o yo qué sé, o se estaba formando la personalidad. No, pero yo creo que cuando ella. De Miguelito. Ella habla de que lo tenía en un pedestal, yo creo que se refiere a lo que conocía de Miguelito en la interna. Por eso te digo. No del personaje. Sí. Porque claro, de repente, mira, acá vemos algunos que somos desagradables, insoportables, pero después ustedes saben, se apaga la cámara, pero, y somos un pan de Dios. Es muy distinto. En el caso de Miguelito, por lo menos, para la Patty Cofré, creo que él era un chico muy agradable en pantalla y sobre todo detrás de pantalla. Sí. Es que y ella se ha desayunado un poco con esta versión. Pero repito, es el que ella conocía dentro. O sea, el tiempo ha cambiado y la estructura en un reality y con otro tipo de gente totalmente distinta es muy diferente. Y me imagino que Miguelito, porque recuerda también que tanto Kurt Carrera como María José Quiroz, que quizá fueron los únicos que en principio, le prestaron un poco de ropa, decían que él podía llegar al reality y a lo mejor sentirse chuta.
quererse poner a la altura de los demás y querer hacer gracietas como los demás, querer, ¿quién es el más alto, el más estupendo, el que más minas tiene? Fabio, venga, yo con Fabio. ¿Quién es la tía Pame? O sea, él hacerse su espacio y hacerse. Pero aquí no estamos hablando de eso. Yo creo que ahí, claro, que llevamos a la victimización a Miguelito. No, sí, es que no, no. Yo tengo la sensación de que, si bien varios chicos reality me lo han comentado, bueno, yo creo que la Claudia, la Adriana sabrán mejor que yo, pero por lo menos en entrevistas me han dicho: mira, el reality saca muchas veces lo peor de ti. Sí. Pero igual tiene que ver con algún rasgo de personalidad que tú tengas. O sea, es lo que tú muestras. Y en este caso, ¿qué vendría a ser lo peor de Miguelito? Que lo transformó el reality en un fresco. Sí. En un pasado para la punta. O lo mostró. O vimos realmente cómo es él. No, lo potenció. No he visto de ningún otro chico reality que haya terminado, digamos, no, tirándole las manos a otras personas. Hugo, espérate una cosa. Que al final yo creo, me da la impresión, que Miguelito tiene que hacer un análisis de por qué Nicole Bloch, Adriana Barrientos, Ignacia Michelson, Fran Undurraga, claro, ¿cachai?, han hecho denuncias y descargos que tienen que ver con un comportamiento que a ellas les parece errado y que a ellas las hizo sentir incómodas. No, claro. Bueno, entonces, a mí aquí, creo que ahí, o sea, no puede que cinco personas, más sumado a una persona que trabajó con él durante mucho tiempo, que también lo critique, más sumado a Daniela Campos, que también le hace una crítica. Entonces me da la impresión de que yo creo que ese es el análisis que tiene que hacer él, de que algo está fallando, de que algún comportamiento está teniendo errado. Y no echarle la culpa al empedrado diciendo: bueno, yo soy amigo de Fran, si le molesta me lo hubiese dicho. ¿No? Claro. O en el fondo echándole la culpa a decir: ustedes son los que se confunden con el personaje y creen que yo soy un niño. No, yo soy adulto. Entonces ustedes son los que están teniendo una visión errada de mí. O sea, no está haciendo un mea culpa, y ahí me parece que se está equivocando. Ahí está el punto, porque fíjate que yo hablé con Miguelito, quería recordar qué es lo que me había dicho. Hablamos harto, pero borró todo. Están todos, no, todos los elementos. Te palabrió. No, porque hoy en día uno puede. Por algo los borró. Pero básicamente lo que discutíamos con Miguelito en esa oportunidad era que él estaba muy molesto con nosotros como programa, porque nosotros decía que lo hicimos bolsa todos los días en el capítulo, en todos los capítulos. Entonces yo le decía: Miguelito, nosotros estamos hablando en base a lo que vemos de ti en el programa y en los medios. Yo no estoy inventando que le diste un beso a la Fran Undurraga en la boca y que después la mujer se limpió la boca. No estoy inventando que la Nicole Bloch también te acusó de lo mismo. Nosotros opinamos en base a lo que vemos en televisión. No, que ustedes solamente me hicieron pebre, me desnostaron. Dije: Miguelito, en todo caso, ¿viste el capítulo donde hablamos con la gente que te inició en el circo, con la gente que dijo buenas palabras de ti, cuando hablamos muy bien de tus inicios? Nosotros hablamos en base a esto. Pero ese problema que tienen varios famosos, que se molestan cuando hablan cosas feas y malas de ellos, pero claro, pero cuando se hablan cosas lindas y bonitas, están felices. Entonces claro, no les gusta tampoco. Bueno, Mario, todavía has mencionado, ¿cierto?, a las mujeres que han hablado de la experiencia que les ha tocado atravesar con Miguelito, o, por ejemplo, la opinión sobre este no mea culpa que nos ha hecho. Acá tenemos, digamos, a algunas de ellas, excompañeras como la Paola Troncoso y la Pati Cofré. Bueno, Ignacia, que ella aseguró que vivió un momento incómodo en una discoteca con Miguelito. Y, bueno, Francisca y Nicole, que fueron excompañeras de él en Tierra Brava. O sea, esto es solamente para que demostrarle a Miguelito que lo que nosotros hemos dicho no es gratuito. No, pues. Y esto, hay una lista también de excompañeros del Morandé con compañía que también salieron hablando no muy bien, precisamente, del carácter de Miguelito. Nos vamos a quedar, Hugo, en Tierra Brava. Vamos a dejar a Miguelito ahí tranquilo. Por ahora. Niño. Y nos vamos a ir a Daniela Campos. A Daniela Aránguiz. Sí, Daniela Aránguiz, quien fue la protagonista del último capítulo de Tierra Brava, porque no solamente vivió ahí un matrimonio del que ya vamos a hablar con Luis Mateucci, sino también volvió a hablar de su relación con Jorge Valdivia y de algunos comentarios que ella recibía de parte de él, según ella, para insegurizarla. Me decía, me miraba y me decía que tenía celulitis. Fue todo eso en medio de una conversación que tuvo con Pamela Díaz, en donde ella de alguna manera dice que esto ha sido una terapia para ella entrar al reality. Ojalá yo tuviese un hombre al lado que me diga: mira, mi amor, mira, vas al gimnasio, mira, tienes una celulitis por aquí, por allá. Y más aún si es en mi marido. Más aún, porque si no te dice las cosas
el hombre que está a tu lado, ¿quién te las va a decir? ¿Cierto? O sea, pero yo te hago una pregunta. A mí me parece, en este caso voy a defender al mago, que si se lo estaba diciendo, no se lo estaba diciendo porque quisiera hacerla sentir mal o humillarla o insegurizarla. Yo creo que muy por el contrario. Uno le dice al hombre, mi amor, ¿cómo estoy? Tengo esta Claudia, cosita. Si no la estuvieses gorreando por el otro lado, las cosas serían distintas. Ay, bueno, pero si te están diciendo una cosa y por el otro lado están con todas las chiquillas que pasan por delante. ¿Quién permite el gorreo? No, porque muchas veces eres la última persona en enterar. No, pero Daniela se enteró muchas veces y a mí no me... O sea, yo no tengo nada. Ella permitió esas cosas, ella las aceptó, ella dio la cara por su marido. Sí. Me parece maravilloso si fueron las decisiones que ella tomó en ese momento. Pero perdón. O sea, yo a la persona que le pregunto cómo me veo... Ese es mi marido, a mi pareja. ¿A qué lo voy a ir a preguntar? Pero con claridad que te ves fea. Le mandas a la punta al cuerpo. No, es que estamos... Claudia tiene razón. Mira, ¿sabes por qué? Porque la Daniela por algo tiene una denuncia de violencia intrafamiliar, pues amigo. Claro que el otro tuvo que haberle dicho tenés celulita y la otra terminó con una denuncia de violencia intrafamiliar. Se fue de charchazo el mago, sin duda, después de esto. Lo tuvo que haber dicho. No, Adriana, hay que ser responsable con las cosas. Pero ella tiene una denuncia por violencia familiar. Ya nos dijo, ya tenemos una demanda en el hornito. Pero hay que ser responsable. Judito, la acusación por violencia intrafamiliar. Solo para aclarar el punto. El tema del auto, la acusación de violencia intrafamiliar que interpuso Jorge en contra de la Daniela fue, y fue de público conocimiento después de que ocurriera lo de Maite Orsini. Otra la circunstancia, solo para aclarar a la gente que no fue que el mago le haya dicho que tenía celulitis y la Daniela. Ahora, hay que aclarar eso. Pero pudo haber sido en esa misma pelea. Sabemos que no fue así. Vamos a revisar lo que dijo la Daniela para que sigamos con el debate. Dale. ¿Ya? La forma también que se lo dice. Ayúdame con Pamela Ayana, por favor. ¿Tú te separaste porque te jodió con la Maite o porque te jodió con otra antes? Yo pensé que él había cambiado. Me tuvo un año engrupida. Me voy a Brasil y me llama la negra. Me dice que está en un motel y que está el auto de mi marido al frente. Y le digo, entra. Y me hace una videollamada y me dice, ¿estás segura? Y el tipo estaba ahí, pero estaba solo. Ahí me escribió y me dijo, no es lo que tú piensas, déjame explicarte. Y le dije que se acabó, que cuando volviera a Chile no quería ver sus cosas. Yo viví muchas situaciones pencas. Una vez dejó a los niños en el jardín y todas las mamás estaban tapando un kiosco. Miro y en todas las portadas estaba él con una chica dándose un beso. Quedé muy mal. Y él me engrupió que no era así, que estaba jugando. Y yo le creía. Pero nunca te aburriste. O sea, cuando yo terminé, creía que estaba muy enamorada porque estaba embarazada de 3 meses. Y yo me separé a los 3 meses y medio porque dije, me aburrí. Es que él me manipulaba mucho emocionalmente. Porque me separé súper enamorada de él. A mí Jorge me decía, si te llaman, es por mí. Me acuerdo que me ponía faldita corta y me miraba y me decía, está llena de celulitis. ¿Sabes con quién me volvió la seguridad de sentirme mi guitarrica? Con Luis. Ahí se entiende un poquito más también el contexto de cómo quizás Jorge le decía, oye, tenés celulitis, algo. Y a propósito de cómo te puede llegar una crítica, e insegurizar algo que te digan, versus cómo a lo mejor Luis la adula, le dice que está linda, la volvió a segurizar y ella también sentirse linda. Como es la Daniela, mira, si la Daniela es una mujer súper linda. En un ratito más, vamos a revisar la entrevista que hoy día le hicimos esa hora a Fallon Larraguibel, que habla, ¿cierto?, del círculo de la violencia en el cual ella estuvo inmersa, ¿cierto?, antes del episodio de violencia física del que ya todos saben. Y ella dice, esto parte también con un tipo de violencia emocional. Y lo que la Daniela dijo ahora se repite con muchos testimonios de mujeres violentada psicológicamente. Pero la por algunos. Déjame terminar, perdón, Adriana. No fue violentada, no. Ella lo que señala para mí es un signo de violencia, disminuir a la otra. Ya sabéis que yo no puedo hablar si Adri me interrumpía cada segundo cuando estoy tratando de argumentar. Es que yo creo que lo que dice Hugo. Para terminar, después puedo dar la opinión.
tiene razón, porque finalmente, yo siempre lo digo, todo tiene que ver de, en cuanto a cómo comunicamos y cómo informamos las cosas, la forma en que decimos las cosas. Si Mago lo hubiese dicho, oye, ¿sabéis qué? Pucha, mi amor, ¿sabéis que podríamos ir al gimnasio juntos? O no tengo idea. Ya decirte, oye, ¿sabéis que estáis como con un rollito de más? Ya siento que no es al lugar. O sea, creo que ¿Pablo? No hablo de cuerpo ajeno, menos de oye, de yo, tu creo que acá, yo creo que acá la víctima es de todo, chicos, perdón. Pero yo estoy viendo que estas declaraciones salen para tratar de hacerle una funa al Mago y lo está haciendo hace harto tiempo desde que el Mago está con la Maite. En verdad, ¿en qué le suma dejar mal al papá de sus hijos diciendo a estas alturas de la vida? Y encima, Hugo, perdón que te haya interrumpido, pero sentí, que espero me haya equivocado, pero sentí que tú estabas diciendo que la Daniela pertenecía a un círculo de violencia, como comparándolo con el episodio de la Fallon, que no tienen absolutamente nada que ver, porque aquí la denunciada es la Daniela. Adriana, un segundito, porque en el fondo es verdad, lo interrumpiste, y me parece importante que haga un análisis, porque hay un punto de partida que termina en una agresión física y que es importante hacer el análisis, Hugo, y que tiene que ver con lo que Daniela está contando de su relación, y que a la víctima, sea hoy día tu amiga o no lo sea, siempre hay que creerle. Eso es importante. Pero la víctima, en este caso, es Daniela, que fue el que puso la denuncia. Por eso digo yo que todo tiene que ver con la forma en cómo se dicen las cosas. Sí, a lo que yo me refería era que este testimonio de la Daniela, en donde ella decía de que se le disminuía en sus capacidades, ¿cierto? Porque además le dicen, oye, si a ti te llaman de la tele, me imagino que se refería a eso, solo gracias a mí. Claro. Probablemente sí, pero Daniela ha demostrado que también tiene ciertas capacidades que le permiten mantenerse, ¿o no? Bueno, pero fuera de aquello, decirle, mírate ese traste, lo tenés lleno de celulitis. Yo no creo, por lo menos, que no haya mujer que no tenga plena conciencia si tiene o no tiene celulitis, si está gorda o está flaca. Casi todo. Y que obvio se sienta mal por ese comentario. Exactamente. Por eso es súper incómodo cuando alguien te lo va a decir. Es que nosotros podemos suponer todo esto, pero nadie estuvo entre esas cuatro paredes para saber con qué intención. Ya, pero Claudia. Pero por favor, ahora voy a hablar yo. Oy, que agote. Todas las mujeres, y más una mujer como Daniela, tremendamente ante mis ojos, insegura. Si le pregunta a su marido, mi amor, ¿te parece que tengo alguna celulitis por aquí, por allá? O sea, qué mejor que preguntárselo a su pareja, lo repito. Qué mejor que tu pareja te pueda decir, mi amor, sí, mira, por aquí tienes un poquito más flacidez por aquí. Si no, no pregunte. Pero si no preguntó, Claudia. Pero si no preguntó. Pero si no leí, escuchaste lo que acabo de relatar. Ella me miraba, yo me daba vuelta. Pero yo estoy generalizando, mi amor. No, pero ella, pero es que el punto es un detalle no menor, porque obvio que si yo te pregunto, Claudia, tú eres mi compañera de trabajo, ¿escuchaste que estoy más gordo, estoy más flaco? Y tú me respondes, yo no voy a salir reclamando que por qué la clave me dijo gorda. Claro. Pero solo para recalcar, ella dice, me acuerdo que me ponía falda corta y me miraba y me decía, está llena de celulitis. Yo no leo ninguna parte acá que diga, me colocaba faldita corta. Le preguntaba a mi marido, me miraba y me decía, sí, tiene celulitis. Bueno, seguramente vamos a seguir escuchando alguna historia de lo que fue la relación de Daniela con Jorge, porque todavía, Mario, queda tiempo de transmisión del reality. Entendemos, de hecho, Manu, y aquí podríamos entregar una papita. Sí. Entiendo que se ha aplazado incluso la final de este reality. No le puedo creer. Yo lo conté hace un tiempo como exclusiva por información que tenía yo de muy buena fuente de los finalistas, digámoslo derechamente, que a ellos les dijeron que el 4 de abril se grababa la final en vivo en Perú. ¿Ya? Sin embargo, parece que nos queda Tierra Brava para un ratito más. No sé cuánto van a querer contar, cuántas veces más Daniela y otros muchos van a tener que contar sus historias de nuevo, porque ¿cuánto rato más? Parece ser, y me lo contaban el viernes por la mañanita bien temprano, que el reality se extiende hasta el 22 de abril. No te puedo. Ese día sería la final. Para entender. Un mes más de Tierra Brava. Con lo cual, ustedes ven el programa y son como 15 o 20 minutos de lo que pasó en el capítulo de ayer. Los 10 minutos del reality, más otros 20 minutos de lo que va a pasar en el capítulo del día siguiente, que al final, al día siguiente, te lo repiten de nuevo porque es lo que pasó el día de ayer. No, es que ya dos. Bueno. Y todos me dicen también que, en cierto modo, podría ser debido a un pequeño retraso a la construcción de lo que es la casona nueva, que al parecer es un poco más compleja de lo que creí. Y eso habría retrasado una semana o casi dos el hecho de la construcción. Y Naya fácil, ¿no?
Naya Fácil va al reality. Pero también dicen que hubo también una aplazando por el tema de su arraigo. También, y de lo que va a pasar con finalmente este tema que tiene con la iglesia en Caldera. Oye, decía yo hace un ratito de que hoy día se vivió un día súper especial acá en Zona Latina. Porque por primera vez en la historia del canal tocó abordar un tema sumamente complejo. Ahí está, en pantalla. Y que involucra a uno de los rostros históricos de Zona Latina. La imagen que está viendo usted corresponde al capítulo de hoy de Sabores, en vivo y en directo, hoy día a las 10 de la mañana. Abrimos el programa con el regreso de Fallon, quien, hay que decirle a la gente, por decisión propia, quiso volver a hacer lo que le apasiona, trabajar, comunicarse con, ella le dice, las saboritas y saboritos, que durante 10 años aproximadamente la han acompañado todas las mañanas en la conducción de este programa, abordando probablemente uno de los momentos más difíciles de su vida. Fallon estaba muy nerviosa en la mañana antes de grabar el programa, porque no sabía cómo abordar. Bueno, yo creo que nunca se está preparado, ¿cierto? Uh-huh. Para poder enfrentar esto. Imagínense en la privacidad de tu hogar, con tu familia, con tus amigos, con tu entorno. Multipliquen eso por 100 o por 1000, que significa dar la cara, ¿cierto?, delante de todo Chile. Aún así, con mucha entereza, generosidad, decía yo hoy día en una entrevista, y valentía, pobrecito, Fallon decidió hablar sobre cómo está, cómo ha sobrellevado esta semana después del episodio de violencia física del que fue víctima, cómo están sus hijos, quién ha sido su soporte durante este tiempo, con quién se ha acompañado. Y queremos ir revisando pasajes de esta conversación que tuvimos hoy en la mañana con Fallon Larraguibel. Y la primera parte, o la que nos gustaría comenzar por destacar, tiene que ver precisamente en cómo ella califica a sus hijos, especialmente a uno de ellos. Miren. Apóyense de la familia. Si tienes hijos, que los hijos te den la fuerza. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi JP fue mi héroe. ¿Cómo están? Están bien. Mis hijos están bien. Lo hablábamos la otra vez acá en el canal, que lo que tú dices de tu hijo y qué lindo cómo te refieres a él como tu héroe, finalmente representa lo que tú le has entregado, los valores, la enseñanza, la educación, la crianza que tú le has dado, sobre todo a JP. Y me imagino que en estos días tan complejos, además de la compañía de tu familia, de tu entorno cercano, de tus padres, de tus hermanos, también está la compañía que te dan ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues todos los días están ahí conmigo. Y ellos son los que me han dado la fuerza para estar quizá un poco más tranquila. Uno trata como de no demostrarle tristeza a ellos, de no llorar frente a ellos. Estar todo el tiempo ahí feliz y contenta, tratando de hacer otras actividades para que al final un poco se les olvide el episodio. Pero ellos para mí son mi motor, mi fuerza para estar todos los días ahí de nuevo y querer luchar y luchar y luchar, ¿cierto? Para darles algo mejor y que ellos estén bien, que ellos estén felices simplemente. Ha sido siempre ese el objetivo. Vamos a seguir revisando otros pasajes de esta entrevista. Ha sido siempre ese el objetivo de Fallon, y cada una de sus decisiones, acertadas o desacertadas, solo le corresponde juzgarlo a ella, ¿cierto? En un análisis que me imagino ya está haciendo. Siempre ha sido el norte, la felicidad, la tranquilidad, claro, de sus propios hijos. En este caso, Hugo, es súper especial, ¿no?
cómo uno al final hace muchas cosas por proteger a sus hijos, por la felicidad de sus hijos, pero también entendiendo que son el vínculo, en este caso con Jean Paul, en este caso con quien sería su agresor. Sí. Entonces, tiene una connotación especial. Me parece muy, muy bonita lo que dice Fallon y me parece muy valiente y me parece muy importante su relato, porque ella, al ser un referente, al ser una persona conocida, a lo mejor de uno pudiese pensar una vida perfecta por muchas cosas que se piensan y prejuicios de lo que es trabajar en televisión, te das cuenta que un ser humano como cualquiera de nosotros, como cualquiera de usted en su casa, y que le pasan cosas que son importantes que se denuncien, que son importantes su relato, para que si hay alguien en su casa que la esté viendo y que está viviendo algo parecido, también tenga la posibilidad. Hablábamos de un teléfono que es de denuncia, ¿no? Sí, el 1455. El 1455, que también es importante día transparentarlo. Y sí, me parece una muy linda entrevista, porque se ve que tiene confianza en ti, en la Elo, y que pudo hablar, ¿no? Y relatar lo que le estaba pasando de una manera muy sincera, una manera muy valiente, y el valor del testimonio. Vamos a revisar otra parte ahora, y que para mí, desde el punto de vista, digamos, periodístico, es difícil igual abstraerse, ¿cierto? Porque, vamos a ir a revisar otra parte. Ella habla del proceso que hoy día está viviendo. Uh-huh. Complejo. ¿En qué está ahora? Sí. ¿De quién, a quién le he ido a pedir ayuda? Ajá. Vamos a revisarlo a continuación. Ok. Ya te voy a preguntar un poco sobre el proceso formal que se va a vivir de ahora en adelante. No sé si has tenido la posibilidad tú, y lo hemos hablado varias veces en el programa, ¿cierto? Lo importante es que hacerse cargo también de la salud mental y también de los pocos accesos que lamentablemente existen en este país para precisamente acompañar a mujeres vulneradas y en general a las personas en ese proceso por mejorar su salud mental. Tú hoy estás siendo asesorada por un profesional, pretendes hacerlo, cuéntame. Sí, estoy en este proceso de sanación. Uh-huh. Es súper reciente, sé que me va a costar mucho tiempo. Al igual que mis hijos, claro, porque tengo que también hacerme cargo de lo que tuvieron que pasar ellos. Sí. Pero sí, estoy con psicóloga, que me están ayudando. Gracias igual a que esto fue súper mediático, he tenido mucha ayuda. Pero hay muchas mujeres que este proceso es súper lento para ellas. Y solo. Y solo, muy solo. El ya querer denunciar, el tener el valor de denunciarlo, de que la gente te apunte, de que la policía quizás o los carabineros, porque hasta eso te da vergüenza, ¿sabes? Como que, no sé, ir a dar una declaración y decir, oye, mi marido me pegó. Eso es súper vergonzoso, es súper triste, y además lo tienes que hacer sola. Después el proceso más allá es súper lento, es súper burocrático, tenés que hacer millones de cosas. Si no estás asesorada por un abogado, no, tu caso no avanza. En mi caso yo había pedido una orden de alejamiento antes, que no se tomó en cuenta. ¿Esa orden había sido dictaminada, la orden de alejamiento? No. Tú lo fuiste a pedir y no se te dio. Exacto. ¿Y hubo una explicación de por qué no se te dio? No. Entonces, por eso te digo que es súper lento, es súper solo, y además quizá no te creen. No te creen, porque si cuando uno pide una orden de alejamiento es porque en verdad sientes que tu vida está en peligro. Qué fuerte esta última parte. Uf. Del testimonio de Fallon, porque ella de alguna manera anticipaba lo que podía llegar a ocurrir. Por lo mismo ella decide ir a pedir una orden de alejamiento. Ella veía que esto iba increciendo. Hubo intención de ella, tomó medidas, que es lo que siempre llamamos a hacer, a denunciar, a ir a decir lo que está ocurriendo, para no tener que llegar a
lo que se llegó en el caso de Fallon, inclusive en otro, en otros ejemplos es peor el desenlace. Claro. Y no fue tomada en cuenta. ¿Sabes qué, Hugo? Yo siento que, bueno, por un lado, lamentable que esa denuncia no haya sido tomada en cuenta, pero viendo el lado medio lleno, es positivo que la Fallon haya ido a dejar esa constatación de lesión o haya pedido esta orden de alejamiento. ¿Por qué? Porque significa que ella se dio cuenta que estaba en una espiral de violencia y que tenía que salir de ahí. Muchas mujeres, por vergüenza, como lo dice Fallon, no lo hacen. Y se callan 5, 10 años, 15 años, y van a trabajar con lentes de sol, con los ojos moreteados o con los brazos golpeados, por la vergüenza terrible que sienten de que solamente decirle al carabinero, sabe que vengo a denunciar a mi marido que me golpeó. Uy. Me pegó, mi marido me pega. Entonces, es súper duro, es súper fuerte, se paran los pelos de decirlo. Pero viendo el lado positivo, el lado medio, el vaso medio lleno, es bueno que se haya atrevido. Imagínate, no lo hubiese hecho. Es que daba lo mismo porque no llegaron. Ahora, por eso, si más encima, el tema, no imagínate llegaron. No lo hubiese hecho. No hay ahora nada tampoco positivo aquí. Seguiría, sí, pues, sí, seguiría en silencio todo esto. Es que, ¿cachai? Mira, yo quería preguntarle, o sea, que ella haya hecho la primera denuncia está súper bien, porque habla de que ella se está dando cuenta de que está en una relación tóxica, que no le hace bien ni a ella ni a sus hijos, que es lo más importante. Huguito, a mí se me cayó el pelo con esto. Yo de verdad que necesito yo que tú me expliques esto de nuevo. Tú, lo que dice la Fallon, cuando tú le hiciste la entrevista y le preguntaste, es que ella sentía miedo y puso una constancia, pidió ayuda. Es que ella estaba viviendo con miedo y tenía temor de que esto le iba a ocurrir. O sea, cuando tú pides una orden de alejamiento es porque sientes que ya no puedes compartir, digamos, ese metro cuadrado, sí, con la persona con la que estás. Y en eso... algunas cosas que, porque no todos teníamos los antecedentes, ¿cierto? Y que la Fallon fue dejando en claro, ella estaba separada completamente de Jean Paul ya cuando ocurrieron estos sucesos. Si bien, en la denuncia que realizó la fiscalía, en la formalización, se habla de que él era un conviviente, ellos no estaban viviendo juntos. Ah, no, estaban viviendo juntos. ¿Y por qué llegó a la casa? No, pues por eso se pide además una orden de alejamiento. Claro. No le puedes pedir una orden de alejamiento a alguien que sabes que vive contigo. Claro. Huguito, perdón. Ellos ya no estaban viviendo juntos hace un rato. Y la orden de alejamiento, cuando ella dice, yo sentí el miedo, yo vi que venía esto, yo vi que a mí me iban a agredir. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? No sé si pudiste tener más o menos parámetros o nociones de más o menos. Si fue hace 3 meses, si fue hace 1 mes, si fue hace 15 días, alguna noción. Porque había sido semanas antes de... Solamente semanas. Un par de semanas antes. O sea, de... ella, Fallon, vivió durante semanas con temor de que entrara el hombre a la casa y la golpeara. Porque semanas durmiendo aquí así. Fallon habla de burocracia. Mucha burocracia, dice, lenta, muchos además trámites que hacer. Habla de vergüenza, pero me voy a quedar en el tema de burocracia porque tal vez, a lo mejor, por decirte un ejemplo, tú estás viendo que se puede venir una agresión por muchas actitudes de una persona, ¿no? A lo mejor es descontrol, a lo mejor va y quiebra una cosa. Entonces, para pedir orden de alejamiento, de repente uno tiene que, por ejemplo, constatar lesiones, que a lo mejor no están, porque todavía no se produce la agresión, pero que uno está viendo que puede pasar en cualquier momento. Entonces, también ahí deben haber algunos vacíos que tienen que ver precisamente con esta denuncia, con esta petición de orden de alejamiento, y que probablemente no haya tenido ningún resultado y finalmente se haya terminado generando la agresión. Es decir, ahí cuando, y como dices tú, a muchas mujeres que le termina incluso costando la vida. Si ahí uno no logra entender por qué, si alguien va y denuncia y dice, no quiero que esta persona se me acerque, porque tal vez simplemente no quiero que se me acerquen. Da lo mismo si es por miedo, claro, o si es por plata, da lo mismo. No quiero que se me acerque tal persona. No te entregan ese documento inmediatamente, ¿cierto? O no te dan ese chance que al menos exista algo que diga, efectivamente, vamos a prohibir que esta persona se acerque. ¿Por qué? Digamos, no lo comprendo. Siendo el padre de los niños, es que debe ahí. Me imagino que Fallon por eso habla de burocracia. Pero también, porque pero al final no es que esté diciendo cualquier persona. Así, los niños tienen el derecho de ver a su padre. Es un derecho de los niños el ver a su padre. Entonces también ahí se debe generar. Pero entiendo yo una orden de alejamiento de ella, más no de los niños. No, por supuesto. Pero chuta, al no poder ir el padre a ver a los niños a la casa. ¿Me entendís que debe haber ahí algo que tiene que ver con choques o con vacíos legales que finalmente la justicia no puede tomar cartas en el asunto si es que no hay ciertas pruebas para que se dé esta orden de alejamiento? Pero lo que pasa es que yo creo que cuando una mujer que llega, lamentablemente, ¿no?
a la instancia, tal como describió Fallon, después de todo ese proceso que tiene que vivir ella sola, ¿cierto? De la pena, la angustia, la vergüenza, etcétera. Cuando logra ponerse de pie y decir voy y denuncio y pido la orden de alejamiento y no obtiene respuesta. O sea, yo encuentro que eso ya es un proceso, ya es como la gota que rebalsa el vaso, sea, ¿no? Perdón, como que ahí yo, no sé, como juez, esta es una opinión nomás, ya no es desde el periodista, es como la persona nomás. Sí. Yo entiendo que si un juez dice, si ella está acá, o un carabinero, y me está diciendo esto, es porque ya no hay más vuelta. O sea, no a la primera, no es porque me miro feo, ah, voy a ir a poner una orden de alejamiento. No. No. Porque o sea, ella llegó a sentarse a pedirla. A ese punto llegó. Sí, podría. Y no fue emitida la orden. No. Es que yo creo que por ahí también tenemos, empiezan a tener un poquito, y es complicado en un momento de entenderlo, sobre todo cuando conoces a la persona, ¿no? O por lo menos el caso de Fallon, por ser compañero de trabajo. Pero claro, cuando de repente vemos, hemos visto esas imágenes, hemos visto esos videos, hemos visto ciertos comportamientos de él para con, y que obviamente pueden dar también a entender que pueden ocurrir cosas. Claro, uno también se lleva un poco las manos a la cabeza y dice eso, ¿no? Porque a veces la ley, ¿por qué en un momento dado no es más rápida, o por lo menos no hay más resguardos para la mujer ante el hecho de que pueda ocurrir algo? O sea, a mí eso de ponerte el parche curita antes, sí, pues a veces hay que hacerlo, porque si no podríamos estar hablando de otro tipo de cosas. Entonces, repito, también los medios de comunicación, en cuanto a que a lo largo de un año, y el otro día lo estamos hablando con Hugo, ¿no?, de ciertas fechas en las de que desde que ellos hacen públicamente su separación, al cabo de un tiempo, unos meses posteriores, se les ve en un recital de música, donde Fallon es consultada y dice que siguen separados, pero que obviamente en favor de sus hijos y tal, por tener una relación buena y demás, pues que está accediendo a tener ese mundo. El verano más en la playa. La playa lo mismo. Le preguntan a él y él no lo deja tan claro. O sea, que tú puedes sobreentender las cosas y luego pasa un tiempo en el que parecía que todo estaba ella más o menos tranquilo y que oye, que no estaban juntos, pero ella, que se estaban llevando bien. Ella lo explicó en la entrevista en algún momento, porque nos dice, yo traté de no romperle la rutina a los niños. Uh-huh. Me imagino que parte de esa rutina tenía que ver con irse de el vacaciones colegio, los cuatro. Vacaciones. ¿Cierto? Los y cinco. Los cinco, ¿verdad? Y yo, claro, ella, digamos, trató de no romper, digamos, esos momentos, ¿cierto? Que son parte del bienestar del hijo. Insisto acá, nos vamos a juzgar si las decisiones son buenas o son malas. No, no. Pero la intención de Fallon siempre fue esa, como el bienestar de los niños. Yo creo que ahí está la explicación, por ejemplo, las imágenes que se filtraron de la playa. Claro. ¿Te y puedo bueno, decir algo? Con muy buenas otras experiencias, al parecer, hemos escuchado también de otros famosos que entre ellos tú, Mario, ¿cierto? Como que tratan de siempre compartir, más allá de que no estén juntos como pareja, con los niños, precisamente para ser menos traumático quizás la separación. Porque Hugo, me da la impresión de que Jean-Paul, en este caso, tenía llaves del departamento. Porque esta acción se genera muy tarde de noche. O sea, él entra y al parecer Fallon estaba acostada. Sí. Y ahí entra la pieza y la agrede. Entonces estamos hablando también de que además Jean-Paul tenía acceso a entrar al departamento a la hora que quisiera, en definitiva. Me imagino que por ver a los niños, me imagino que porque no se rompiera esta rutina. Pero al final mira lo que termina pasando. Es una persona que está durmiendo, entran a su casa... Sí. Y la agreden es que lo en su cama. Terrible. ¿No? Vamos es a decir lo más terrible, o sea, que he escuchado este último tiempo. Vamos a seguir viendo la entrevista duro. A Fallon. Muy duro. Pongan atención. Mira. ¿Cuánto tiempo antes había sido esta solicitud que tú habías hecho? Como 2 o 3 semanas antes. Ya. ¿Y en ese periodo ustedes estaban separados? Sí. ¿No sí, compartían sí, no. la casa juntos? No. ¿Y tú notabas que algo podía ocurrir? ¿Veías que esto podía terminar como terminó, digamos? Mira, uno nunca se imagina que le van a pasar estas cosas. Mm. Pero... Ay, no sé si... Hay, claro, indicios que te dicen que a lo mejor puede llegar a pasar algo así. Hasta yo ir a dejar a los niños al colegio era como que... O sea, no quería ni siquiera eso. Porque, bueno, era normal que a mí me iba a pasar, porque al final salió en todos lados, ¿cierto? Pero tratar de
a las mujeres que están pasando una situación así, tratar de apoyarse con la familia, con las amigas. Algún familiar, alguien que tú sientas esa confianza de contarle tus cosas. Porque de un momento a otro puede pasar algo que obviamente nadie lo quiere. Yo creo que la familia es el mayor apoyo que uno puede tener. Es súper difícil comunicar que tú estás pasando esa situación. Tú aquí me veías como que nada pasaba. Entonces, por eso cuesta mucho. Y hay que tener mucha fuerza, mucho valor para comunicar de que, oye, estás siendo víctima de violencia intrafamiliar. Cuesta mucho, 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 mucho. Pero por eso, de aquí les mando mucha fuerza a todas esas mujeres, porque yo sé, y lo viví en carne propia, sé cómo cuesta salir adelante, estar pasando un episodio así y venir también de mucho tiempo. No esperes a que pase lo peor. No esperes hacer eso. Solo denuncia. Yo sé que es súper, súper lento esto. Pero denuncia. Háblalo con tu familia, habla con tus amigos. Intenta salir de ese círculo. Inténtalo, lo digo, inténtalo. Porque es difícil. Es sumamente difícil. Ojalá fuera como un cuestionario o una regla, así como primer paso, tenés que hacer esto. Segundo paso, no hay. Y uno por los hijos aguanta muchas cosas. Y al final les hace más daño a ellos. Seguir aguantando eso. Así que fuerza. De una también que lo está pasando mal, fuerza a otra que yo sé que también lo está pasando mal. Así que de verdad, con mucho, mucho, mucho amor y un corazón roto igual, podemos salir adelante. Perdón, ¿cuánto tiempo antes? Es duro el relato. Es súper fuerte. Y mira, hoy día me llamaban de algunos medios para preguntarme un poco el backstage de esto. Me lo preguntaban también mis compañeros. Sí. Fallon estaba súper preocupada por saber hasta dónde podía llegar, cómo decir lo que quería decir. Finalmente yo creo que su fortaleza le fue dando a lo largo de la conversación las palabras exactas para poder, desde su experiencia, empatizar probablemente con muchas mujeres que hoy día no han dado el paso que dio Fallon hace 2 semanas cuando fue a pedir esta orden de alejamiento. O que, a pesar de la evidencia empírica de lo que ocurrió hace 7 días atrás, decidió denunciarlo. Porque hay personas que inclusive aún así no lo hacen. ¿Eh? ¿Y pasan años? No, hay personas que incluso Carabineros les dice, oiga, tiene que denunciar, y no lo hacen. Yo no sé. ¿Cierto? Y yo creo que finalmente ese valor lo fue tomando, ya transcurría la conversación, para poder de alguna manera aportar en algo a que las que estaban más allá se empoderaran y pudieran empezar al menos a salir de este círculo de la violencia que ella describió al principio. Tú, ay, perdón, dale tu mano. Digo, se sabe un poquito, y no sé si se os lo comentó, si ya hay algunos datos más, ¿cómo está su situación a día de hoy? O sea, ella en cuanto a su relación con sus hijos y obviamente con quién fue su pareja. Mira, la verdad es que no abordamos mucho la relación con Jean-Paul. Me imagino, porque además va a ser todo material de investigación, ¿cierto? Cualquier cosa que ella diga en particular del episodio, digamos, puede ser usado en su contra. Y por lo mismo, el único resguardo que nos pidió Fallon fue que, digamos, no tampoco describir los hechos, cómo ocurrieron, sobre todo porque dice que lo que ya se ha filtrado es lo que ocurrió. Ya está, ¿para qué vamos a seguir? Y tampoco, digamos, vamos a apelar a la revictimización de la víctima, en este caso, de Fallon. Y por lo tanto, si bien ella no pidió que no lo mencionáramos ni nada, nunca fue explícita en ello, creo que
no era necesario que hablara cuál es el estado que tiene con él. O sea, yo creo que está de manifiesto que no existe hoy día comunicación. Desde el minuto en donde ella cuenta que hace 2 semanas atrás pidió una orden de alejamiento y hay una denuncia interpuesta en su contra hoy día, es porque no hay ningún tipo de relación con César. Hugo, dices tú, bueno, dijo Fallon hace 2 semanas que ella ya vivía con miedo. ¿En algún minuto tú trabajando con ella el día a día lo sentiste? ¿Te dio alguna sensación? ¿De repente la viste llegar quizás algún día un poco más angustiada? ¿O la Elo te habrá comentado algo? No, no, Adriana, la verdad es que no. De hecho, bueno, la misma Fallon lo dijo, sí, ahí. Pues. Ustedes me veían súper entera. Eso es lo que me llama la atención. Súper bien, y la verdad es que no lo estaba pasando bien. Pero ¿sabes qué? A mí en ese punto me parece que hay que destacar lo profesional que ella es, porque uno viene al trabajo a trabajar. Sea en el contexto que sea, los problemas quedan en la casa, no se traen a la pega. En este caso puntual, justamente habla de lo profesional que ella fue durante todo ese episodio que estaba viviendo día a día, 24 horas en su entorno familiar. Y hay muchas personas que lo viven y van al trabajo y hacen la pega y no involucran las cosas. A mí me parece incluso muy llamativo este medio de las comunicaciones, porque entendamos que este es el trabajo de Fallon. Ella trabaja con su imagen. Te pregunto, ¿ella va a venir ahora o está en licencia? O está No, Fallon volvió a trabajar el día de hoy. Ya. Después de la entrevista, y probablemente algunas personas, claro, no la vieron en el siguiente bloque, porque Fallon estaba un poco descompuesta. No es fácil tener la conversación que ella tuvo, entregar todo lo que ella entregó. Se tomó un par de minutos y luego regresó, sí, al final del programa, en el último bloque, con la alegría que la caracteriza, para presentar a los invitados que estaban. Y ya desde mañana, Fallon retoma sus labores habituales dentro de esa hora. Es que tiene que ver precisamente con lo que ella mencionaba de incluso la vergüenza de ir a dejar a los niños al colegio, por cómo se filtra esta información y por cómo la toman los medios. O sea, en el fondo, es que todo el mundo estuviera enterado. Ahora habla, claro, de cómo salir, que se puede salir, que me parece algo importante. Habla de una mujer que está con el corazón roto a mujeres que también lo pueden estar. Entonces me parece interesante, en el fondo, que ella transparente este proceso para la ayuda que le puede estar prestando a muchas personas que pueden estar en su casa viéndola. Vamos a seguir revisando esta entrevista, esta generosa entrevista que nos dio Fallon en la mañana a Sabores, para seguir conversando de este interesante tema. Mira, hablabas tú de que llega un minuto en que este siniestro círculo de la violencia, ¿cierto?, en algún minuto tiene que terminar. ¿Tú sientes que ya estás atravesando por ese momento de empezar a darle fin, digamos, a una historia que según tú también has compartido en otras circunstancias, no es de ahora, ¿cierto? No es de la semana recién que pasó. Sí, no es, claro, no es algo reciente, es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo y qué lata o qué pena o qué terrible tener que llegar como a estas circunstancias, ¿cierto?, a un episodio tan grave para uno darse cuenta de que, oye, no estás bien en el lugar donde estás. Te está haciendo mal, más allá de llegar a la violencia física, ¿cierto? Hay que preocuparse mucho de cómo tú te sientes en cada relación. La violencia emocional, psicológica. Esos son los primeros indicios. ¿Has tenido momentos? Yo sé que es todo muy reciente a partir de este último episodio. Pero no sé si en estos días has tenido, digamos, momentos para echar a correr la memoria atrás y ir sopesando un poco todo lo que ha pasado contigo. Sí, sí, sí. Sí, pues se te pasan muchas cosas, todo lo que has vivido. Quizás, querer romper antes con eso. Sabes que uno lo hace mucho como por los hijos. Mi caso fue
por mis hijos. ¿Cómo aguantar tanto? Sí, por mis hijos. Yo estaba separada así hace un buen tiempo ya, del año pasado. Pero nunca quise que mis hijos estuvieran lejos de su papá. Entonces yo lo trataba de incluir en todas las actividades que yo hacía con mis hijos para que también no se perdiera eso de estar con los niños. Y llegó este momento, o sea, no logró comprender que se había terminado eso. Y se confundió. Uf. Valiente, generosa, fue Fallon con su historia, nos fue deslizando algunos detalles de ciertas cosas que se han comentado, por ejemplo, la relación que ella tendría actualmente con Jean-Paul Pineda. Ella dice, recalca, estamos separados desde ya el año pasado. Acordémonos que él también había publicado un mensaje en redes diciendo que estaba en proceso de divorcio. Uh-huh. Hoy día varios medios de comunicación recogen esta entrevista que dio Fallon acá en Sabores. Vamos a seguir revisando parte de ella, todavía nos quedan momentos, Hugo, de la conversación. Seguimos revisando esta entrevista que nos dio Fallon acá en Zona Latina. Hablar como esto que es tan delicado, ¿cierto? Te da vergüenza, te da pena, te da rabia. No sé qué decirte, te lo juro por Dios, no sé qué decirte. Yo creo que lo más importante y de alguna manera tratando de transparentar las preguntas que la gente hace, la gente que te quiere, la gente del canal y sobre todo el público que te ha acompañado durante este tiempo, queremos saber cómo estás tú, cómo han sido estos días para ti. Han sido días súper, súper duros, súper difíciles. Tratando de apoyarme en mi familia, que ellos siempre obviamente van a estar conmigo y me han apoyado. Y han estado simplemente más que preguntar. Porque al final, ¿para qué hablar de hechos, cierto? Si al final ya se sabe todo, entonces como volver a repetir todo lo que uno pasó es más duro. Muchos me han llegado muchísimos mensajes de mucha gente, que de verdad no podría decirte un número porque es cantidad de gente, saboritos, seguidores de las redes sociales, mucha gente del espectáculo. Me han llegado muchos mensajes muy bonitos, mandando abracitos, y he sentido también el cariño de la gente, lo poco y nada que salió a la calle. Sí, también he sentido mucho ese cariño, ese apoyo, ese sentir que no estás sola como en esto, ¿cierto? Porque uno tiende a alejarse un poco por miedo, por vergüenza, porque a una mujer golpeada le da vergüenza. Le da vergüenza, cosa que en verdad uno no debería darle, porque no fui yo la culpable. Y yo creo que muchas personas, porque yo, es obviamente que no soy la única que le ha pasado esto, y que quizás hay muchas mujeres que les está sucediendo y por dependencia económica no pueden salir de ese lugar, que son muchos los casos. A esas mujeres, mucha fuerza también, porque a todas nos pasa. En algún momento se va a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Uf, en algún momento se sale este círculo. Sí. ¿Sabes qué me pasa, Hugo? Miro las caras de mis compañeros. Aquí hay camarógrafos, las productoras que están acá, la gente de Tramoy Iluminación, de los que estamos acá en pantalla. Y estábamos todos desencajados. Sí. Porque es muy potente lo que dice Fallon. O sea, como una persona que le pasa algo así, le da vergüenza salir a la calle. Mira lo que está diciendo. Si vergüenza debería tener la persona que agrede a otra, ¿no? Es un tema, además, el tema de la violencia contra la mujer.
la mujer, la violencia intrafamiliar es un tema que es tan tabú todavía. Probablemente me han preguntado mucho ustedes durante estos días, hola Adriana, puntualmente, si yo vi algo, si yo supe algo, si yo digo, ¿y si hubiese sido así? ¿Qué hubiésemos hecho? Claro, para el panfleto, para el cartel, denunciar, ¿cierto? Decirlo, y está bien, y eso es lo que hay que hacer, apoyarla, y hay que decirlo. Claro. Pero yo creo que la historia de Fallon ha calado tan profundo en la gente porque hace mucho que no veíamos un caso público de esta gravedad, pero sobre todo, y esto lo lamento, porque yo creo que muchos chilenos o tienen una vecina o una compañera de trabajo, o derechamente son ustedes las que están atravesando por algo similar. Y es tan difícil, digamos, poder dar recetas de cómo llevar este proceso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que uno en el estado vulnerable que se encuentra Fallon puede ayudar a alguien a través de la pantalla cuando el estado de ella es justamente un estado tremendamente vulnerable? Sí, porque yo me quedo con el mensaje que parece el más importante que da ella, y es que se demoró en denunciar y en hablar, más lo hizo. Y ella en una parte, casi al final de la entrevista, dice, denuncien, denuncien, y lo dice varias veces, denuncien. Me parece que ese es el mayor mensaje que ella puede transmitir, de que ojalá no se llegue a lo que ella tuvo que atravesar. Hay una parte, Hugo, que dice también casi al final, o sea, casi al final de este extracto, que es al principio de la entrevista, dice, en algún momento se puede salir de este círculo tormentoso. Exactamente. Y me imagino que hay un antes y un después de la denuncia, ¿no? Sí. Tiene que ver como con uno cómo se para frente a este problema de otra manera, amparado por la justicia probablemente, y también en un proceso en el cual se vuelve a trabajar, se comienza a salir a la calle, se puede conocer otra persona para tener una relación de pareja, es decir, a empezar a recomponer la vida de alguna manera. Me parece que es algo distinto el que tú tengas un quiebre amoroso o un cese de convivencia o una ruptura, lo que fuere. En unos términos más o menos normales siempre habrá haber una parte que seguramente está más dolida o que está más resentida, pero que sea una que no cuando se llegan a estas instancias. Yo creo que esas instancias de verdad ya son lo último, es lo que menos se desea para nadie. Y desde luego, qué bueno que en un momento dado, porque fíjate que Pablo me decía hace un segundito, chutas, que yo la veo de esta manera y no sé si decirlo de esta forma. A mí me parece fantástico. Sí, no, sí. Me parece genial porque... Compañeros, así como Fallon a través de una historia que es potente, que es su historia de vida, hoy entregó su visión y nos dio, de alguna manera, directrices. Si es que alguna vez pasamos por un problema, nos dio un consejo. Yo también les quiero dar un consejo que tiene que ver con algo distinto. Por favor, pónganme mucha atención a lo siguiente. Juega y gana Lucas Extras en micasino.com. Diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero. Tan solo regístrate con el código ZONA en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis. ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando, haz un depósito y reclama al chat un 20% más. Aplican términos y condiciones. No esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra en... El aplauso es para micasino.com. Nos vamos a un pequeño corte comercial. A la vuelta, Arturo Longton estaría en proceso de divorcio. Por si esto fuera poco, además, tenemos, pongan atención porque hay rumores, se encienden las alarmas de romance. Papito. Laura Prieto zanjó rumores sobre posible romance con Jean-Philippe Cretón. Nada más que eso. Ojo, ojo, porque no cerró tan de frente en la puerta. No, ojo, ojo. Montserrat Álvarez explicó por qué no vive junto a su pareja de hace 7 años. Me dijo que... Me encantó. Estuvo en el programa Hoy Soy de Pamela Díaz. Y además, a la vuelta de este corte, estuve casi 4 meses fuera viviendo en un departamento. Fernando Solabia Reita habla de su crisis matrimonial con Ivette Vergara. Todo eso y mucho más. Luego este pequeño corte comercial. No le conviene separarse de nuestra sintonía. Pausa y ya estamos de regreso con más Zona de Estrellas. Thank you.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, aquí en Zona de Estrellas. Antes de continuar, ¿se han dado cuenta que hay momentos en la vida que nos superan? Dormimos mal, tenemos síntomas de estrés y ansiedad que necesitan ser controladas a tiempo con algún medicamento natural. Toma Melipaz, ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad. Y para el insomnio, toma Valupaz, hipnótico natural para trastornos nerviosos que te impiden dormir bien. Pide tu Melipaz y tu Valupaz en todas las farmacias del país. También con venta online, con despacho a todo Chile. Vive en paz con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Fuerte el aplauso para Melipaz. Valupaz presente aquí en Zona de Estrellas. Lo anticipamos antes de irnos al corte comercial. Y es que el chico reality, uno de los más famosos, llamado, conocido como La Leyenda, estaría en proceso de divorcio con Dafne, quien es la mujer que lo ha acompañado durante 20 años de su vida. Así es. Hace una semana atrás especulábamos en este programa, el día viernes, ¿qué estará pasando con Arturo Longton? ¿Por qué no está en redes sociales? ¿Por qué no hemos sabido nada de él? Resulta que Arturo Longton estaría en pleno proceso de divorcio con Dafne. Esta relación, nosotros el viernes especulábamos y decíamos, oye, quizás están volviendo. Sí. Claro. Efectivamente, Arturo Longton volvió, intentó durante todo este periodo, desde una vez que él sale definitivamente de Tierra Brava, yo tengo entendido que él habría intentado volver con Dafne, todo este tiempo. Oh. Incluso le regaló un auto de alta gama. ¿Ahora? También a la Dafne. ¿Pero y con quién, con la plata de la mamá? No, como me imagino la tapa de lo que con el reality. Con la plata del reality. Sí, es un hecho de que Arturo Longton finalmente, como lo especulábamos la semana pasada, intentó volver con Dafne. Ah. Pero finalmente es ella la que le pidió el divorcio, porque tengo entendido que Dafne estaría en verdad cansada de la sobreexposición que Arturo Longton y sobre todo ella ha tenido durante casi seis meses desde que Arturo Longton partió en Tierra Brava, conoció a Chile y todo lo que, toda la historia que ya sabemos. Pero claro, en esta oportunidad es ella la que decide no seguir con Arturo Longton. Yo también tengo entendido que el departamento donde vivía Dafne era pagado por Arturo. ¿Arturo? Dafne no quiere seguir absolutamente de ninguna manera relacionada con Arturo Longton. No quiere saber nada de él, quiere estar en paz. Perdón. Repíteme de nuevo, ¿Arturo pagaba un arriendo? Sí, yo tengo entendido que él pagaba el arriendo de la casa donde vivía Dafne. Y Dafne ya no quiere saber más de Arturo, ni siquiera como que le pague el arriendo o el dividendo. No, sí. Pero ni siquiera quiere saber nada de él. No, ella claro. Está muy cansada. Obviamente el círculo de amigos de Dafne ha sido de gran ayuda. Y también de guiarla. Sí. Y es como han cumplido finalmente el rol de como la frase, amiga, date cuenta. Sí. Amiga, sal de ahí, ha pasado mucho tiempo. Pero claro, en esta oportunidad, Manu, voy al tiro contigo. Sí. Fue demasiado lejos todo lo que pasó con Arturo Longton en el reality. Y el nivel de exposición al cual se vio sometida Dafne y los llamados de los periodistas y un sinfín de cosas, también la aburrieron y dijeron, no, ya no sigo más. Oye, otra segunda oportunidad. Esto es la debacle más grande que hemos visto en la televisión chilena en vivo y en directo. Jamás yo había visto que por un reality un matrimonio de 20 años se quebrara por una chica que conoció dos semanas por Shirley Arita. Sí, pero a ver, yo quiero pensar que tampoco es una cosa, ya esto habrá sido la gota que rebasa el vaso. Pero llevamos como cuántos años en los que Arturo, teniendo a Dafne, entre comillas, claro, como pareja, le aparecían extenso otras parejas al camino. Pero no. Y parejas públicas. Nómbrame una pareja que en un reality se haya pero destruido 20 años de relación. Esto es histórico en Chile, sí, viejo. Es que hay un historial detrás también, pues. Bueno, la como leyenda. Dice Manu, hay un historial detrás. Hoy día se consagra como la leyenda de los reality chilenos. Adiós, 20 años de matrimonio. Me quiero morir. Es que, claro, hay finalmente un agote, po. O sea, lo que dice Manu, no es solamente el reality ahora de Tierra Brava lo que pasó, sino que hay un agote de 20 años donde Dafne quizá nunca, no sabemos la versión de Dafne. Claro. Nunca ahora, ha hablado con los medios. Pero no sabemos qué es lo que guarda también. Discrepo un poco, creo que no hay un agote. Porque en el fondo ellos, según lo que yo entiendo, ya tenían instaurada esta dinámica de que eran, no sé, una relación abierta o vivían separados. Esa era la vida que ellos ya habían decidido tener juntos. Sí, pero eso también acá de verdad yo creo que no es menor
Chile Arica. Sí. La piedra que topó. Sí. Es que no creo que ni siquiera era la gota. Fue un punto de inflexión. Porque distinto es que Arturo haya dicho, saben que ahora estando en Perú y no en Chile, me doy cuenta que en verdad esta relación con Dafne no tiene ya vuelta que dar. No. Él, para él, esta relación estaba impecable. Pero aparece Shirley, que en el fondo, de, a su manera, le dice a Arturo, o es ella o soy yo. Amigo, Shirley le deja en claro eso. Ella dice, yo no voy a dejar que tú des un paso conmigo porque tú estás casado. Y él, por Shirley Arica, decide finalmente decir, ya sé que divorciemos o se separemos, ¿no? O le aviso a los estrellas que estoy separado. Pero amigo, siendo consciente, ni Jack ni Marilyn Monroe llegó a tanto, porque Jackie Kennedy finalmente se mantuvo con el presidente. Sí, pero esto es como más o menos un escándalo similar, viejo. Pero siendo consciente Arturo, y por eso aquellas publicaciones que hizo cuando salió del reality, de que le había hecho daño a una de las personas que más había querido en su vida. Claro. Entonces, obviamente también a él le cayó la teja. Oye, de decir, he arriesgado tanto. O sea, tanto fue el cántaro a la fuente. Muy bien. El amor tiene matices. Sí. Esta pareja se está separando, al parecer, y lamentablemente estaría por separar sus caminos. Pero así como también tiene matices en los cuales une a personas. Y es lo que se está especulando en el mundo del espectáculo a propósito de estos dos personajes. Me refiero a Jean-Philippe Cretón y a Laura Prieto, quienes se conocieron en el programa Calle 7. Sí. En ese momento sí se habló de un posible romance y hoy día, años después, podría estar Cupido nuevamente clavando su flecha. Y lo cierto es que fueron nuestros compañeros del programa Sígueme los que en un momento dado lanzaron esta noticia o esta posible relación que uniría a dos amigos que trabajaron juntos durante mucho tiempo, que se llevan muy bien, pero que al parecer podría estar pasando algo más entre ambos. O sea, que podría, a ver, y en principio, ella soltera, él soltero, yo no sé si ustedes los ven chipeables, pero bueno, no habría ningún problema por parte de nadie para en un momento dado, si quisieran empezar una relación, que lo hicieran con todas las de la ley. Totalmente. Ahora yo tengo un dato. Laurita, cuando está soltera, soltera, va a una fiesta que también voy yo. Ya. Este fin de semana no, no fue. No fue a la fiesta. Por inasistencia a la fiesta, le doy crédito a la romance y a la noticia. Por inasistencia. Bueno, pero nosotros tenemos un video que efectivamente nos ha mandado Cecilia Gutiérrez y en el que van a ver ustedes, o sea, préstenle atención a ver qué conclusión pueden sacar y después a también la analizamos en el panel. A ver. ¿Cómo están? Bueno, con respecto a Laura Prieto y Jean-Philippe Cretón, yo tengo súper chequeado que efectivamente ellos, no me atrevería a definirlo como una relación, pero sí están en una cosa rica, conociéndose más en la intimidad, digamos, porque ya se conocían hace muchos años, ellos eran compañeros de Calle 7, han visto mucho a Laura en el condominio de Chamisero donde vive Jean-Philippe, lo que habla de que hay una frecuencia en las visitas, tengo entendido que esto habría partido, o este reencuentro se había dado producto de la internación de Jean-Philippe, que Laura se habría acercado a él también muy como apoyo para ese periodo, lo que habla de que han sido como una contención mutua durante este periodo. No me sorprenden las declaraciones de Laura, siento que ella al principio como que se presta para el juego y dice, estamos los dos solteros, no le debemos una explicación a nadie, y después como que trata de desmentirlo diciendo somos amigos. Para mí no es un desmentido, para mí es como sí, somos amigos, le creo, no creo que la relación haya pasado de amigos a pololos. Si uno lo ve como rigurosamente en el lenguaje, digamos, no hay una mentira. Pero también es lo normal de que digan, no, somos amigos, estamos, porque es real. Pero de que ellos tienen un algo, un qué sé yo, una cosa rica, la tienen. Cecilia Gutiérrez, ¿qué es una cosa rica? Habla de que tiene absolutamente chequeado. Y la cosa rica, yo me imagino que se refiere a un coqueteo, a salir juntos, a compartir una copa, a darse un besito. ¿Cómo? A mirarse, a reírse, a disfrutar. Chuta. A disfrutar. Usted tiene de esas cosas, tiene cosas ricas. Yo el fin de semana había varios que estaban en la cosa rica en algunos lugares.
¿Pero qué? ¿Pero para qué te echáis al agua? Le iba a hablar del doctor con la animadora. ¡Ah! ¡Te echáis al agua solo! ¿Vio al doctor con la animadora? Si usted sabe, yo siempre le he dicho. Yo, no, esa, pasó con la, esa pasó colada. ¿Pero vio al doctor con la animadora? Ya me arrepentí de lo que iba. Ok. Bueno, lo que sí que sabemos es que obviamente sale esta noticia, se genera polémica en diferentes portales porque se habla de quizá una nueva pareja dentro de la farándula y obviamente las fuentes tenían que ser consultadas y Laura Prieto no tuvo ningún problema en revelar realmente cómo su situación, cuánto conoce a Jean-Philippe o qué es lo que está pasando. Ay, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Y aprovechar el momento aquí en Lola. ¿Qué pasa con Jean-Philippe, Laura? No, nada, con Jean-Philippe nos conocemos hace muchos años y tenemos una relación súper cercana, nada más que eso. Son amigos, po, desde Calle 7. Mira, estamos los dos solteros, no le demos cuenta de nadie, somos amigos, así que está todo bien. ¿Si pasa algo? Si pasa, pasa, y si no pasa, hay una gran amistad, así que de muchos años y hay un cariño y un afecto muy grande. Ya, bacán que lo digas tú también, porque has salido en todos lados también. No, han dicho que tengo un romance, que estoy enamorada, que encontré el amor. No, encontré una, me reencontré con un amigo. Pero ¿es verdad que han salido, que se han visto, que los han visto? O sea, como amigos, nos vemos en algunos lados, pero nada del otro mundo. Todavía no pasa nada. No, por favor, gente. Déjenme así, yo llevo 2 años soltera, pero déjenme así tranquilita. La verdad que es una de las épocas de mi vida donde mejor lo estoy pasando. Y como que lo estoy pasando bien conmigo. Claro. Así que cuando esté enamorada, se van a enterar. Una coquetísima y puertiabierta Laura Prieto. Sí. Es que estaba en Lollapalooza y en Lollapalooza es todo pasando. Sí. Allí la música, el show y todo pasando. Ahora, amigo, y dijo: si pasa bien y si no pasa bien, también primera fila. Me tinca que estos dos, esta es una suposición. Estos dos tenían la bala pasada hace rato. Yo creo. Oye, perdón. Porque en la época que estamos viendo, mira, en imágenes, que era la época de Calle 7, el joven cretón pololeaba con la Vale Ortega. Sí. Felizmente casada hace poquito. Exactamente. Y la Laura pololeaba con DJ Méndez. Sí. Felizmente. Entonces me tinca que estos dos se tenían ganas, pero como los dos además estaban en pareja y son fieles, no se dieron la oportunidad. Y ahora que finalmente ambos están solteros, las coincidencias de la vida. Tú sabés que nosotros en ese momento éramos competencia. ¿Ah? Sí, mientras Calle 7 estaba al aire, Jingo también. Y mucho cruce de elenco. Sí, es decir, gente que había trabajado en Calle 7 iba a Jingo, pero mucha más gente que había trabajado en Jingo iba a Calle 7. Y de ahí, del interior de Calle 7, ¿qué?, por gente que había trabajado en Jingo, siempre se contó este rumor en pasillos de que entre Jean-Philippe y Laura habría habido algo. Onda, onda. Es decir, esto puede obedecer al viejo adagio que dice que donde fuego hubo, cenizas quedan. Tal cual. Ya, pero fíjate que Laura, por un lado, ella cuenta, ¿no?, en viva persona, porque los chicos, nuestros compañeros de ADN, a los que les agradecemos, por supuesto, la Sole Reyes. A la Sole Reyes. Pues a la Sole Reyes le mandamos un besito musical. Pero claro, yo me pongo en contacto un poco con el círculo de Jean-Philippe. En un momento para ver un poco. Déjame ahí. ¿Qué pasó? Te pusiste en contacto con el círculo de Jean-Philippe. Sí. Tenemos la versión. Con una amiga de Jean-Philippe. Del círculo cercano, de una amiga de Jean-Philippe. No. A ver qué está pasando realmente con su corazón y con Laura Prieto. Te lo cuenta Manuel González. Mándale un besito a la vuelta de este corte. También. Además, mucha atención, porque quien fue la última pareja de Jean-Philippe, Pamela Díaz, entrevista a Monse Álvarez. Y explicó, entre muchas cosas, porque la entrevista en Hoy es Hoy está bastante buena, buenísimo, de por qué vive hace 7 años en casas distintas a de su pareja. Es decir, juntos, pero no revueltos. Tal cual. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se separe de nuestra sintonía. Zona de Estrellas está increíble. Pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, señoras y señores. Antes de continuar, Manuel, pon atención a esto que está espectacular y toda la gente también.
porque micasino.com tiene más premios que nunca. Gana luquitas extra sin mucho esfuerzo, con apuestas deportivas y con casinos online. Solo por hoy, al registrarte con el código ZONA, si depositas 100 mil pesos, te regalan, sí, me escuchaste bien, te regalan 100 mil pesos más. Y si haces otro depósito, podrás reclamar al chat de Mi Casino un 20% adicional. Aplican términos y condiciones. No te lo pierdas. Juega, gana y sobre todo cobra en... El aplauso para micasino.com. Nueva relación amorosa en el mundo del espectáculo. Aseguran que Jean-Philippe Cretón y Laura Prieto tendrían un romance. Manuel, hablaste con el círculo cercano de Jean-Philippe. Yo pregunto un poco a algunos amigos con los que suele carretear, con los que va a algunos de los conciertos y demás, un poco por esta relación, porque Jean-Philippe siempre ha sido como bien cauto a la hora de hablar de su vida privada. Y a mí lo que me cuentan es que Jean-Philippe está soltero y por lo que trata de decirles o por traer, tal y como se relaciona, va a querer estar soltero un buen ratito más. Que en principio, después del año que ha tenido, el último año, que ha sido como bastante complicado, yo creo que primero fue sanarse él, después obviamente de cerrar su ciclo laboral con Chilevisión, es encaminarse a lo que está haciendo a la actualidad, que es su tour, o sea, sus pequeños bolos por diferentes ciudades chilenas, y al mismo tiempo su podcast, Manuel, que le tiene muy ilusión. Pero todo esto que estamos hablando, porque al final no descarta lo otro, porque ponerle un nombre a una relación, me imagino que es lo que no quiere Jean-Philippe. Estoy pololeando, sí. Estoy comprometido, estoy aquí, estoy allá. Pero de que pueda... Bueno, pasarlo bien. Con Laura Prieto. Puede pasarlo bien. Pero claro. Y yo creo que incluso la propia Laura te dice aquello de que, oye, si está de pasar, que pase, ¿no? Se conocen y se tienen confianza. Y Laura se ve que está un poco lo mismo, porque estoy hace 2 años soltera, sí. Pero estoy pasando un muy buen momento de mi vida. Lo que no implica que uno no pueda conocer a alguien, que uno no pueda disfrutar de la compañía de otra persona, que no pueda regalonear. Pero yo creo además que es el tema de pololeo. Tú regaloneas muy a menudo. Mire, Adriana, yo le voy a decir una cosa, pero mire. O sea, como para hacerme una idea de Jean-Philippe, porque Jean-Philippe es como un pequeño Benito Velasco. Yo olvídese lo regalón que soy, Adriana. ¿En serio? Pero olvídese. Como, ¿ha visto esos perritos que son como fundidos así, regalones fundidos? Sí, como de piel. Que uno se los pone, no sé, en el pechito y te buscan aquí. Mira, ellos hacen lo mismo, pero en redes sociales. Porque Laura Prieto sigue a Jean-Philippe. Y Jean-Philippe sigue a Laura Prieto. O sea que desde la época de Calle 7, la buena onda está. Y tiene la buena los mismos onda seguidores. Existe. Los seguidores también, o sea, tienen buena onda, ya te digo. Yo creo que les gustan mucho la música, o sea, a ambos. Con lo cual, a ver, yo creo que amigos, desde luego vamos a partir, ¿qué son? Laura lo ha dicho bien, si está de pasar algo, que pase. Ahora, yo lo que tengo entendido, de verdad, es que Jean-Philippe, de momento, nombre a una relación, nombre y apellido, no se lo quiere poner. Pero, más es, el propio Jean-Philippe ha dado un poco luces de lo que ha sido este año. Y así se lo confesaba a Eduardo Fuentes en el matinal de Chile, del matinal de TVN, donde fue invitado y donde habló de diferentes aspectos de su vida. Y fíjate que Jean-Philippe asegura que el fin de la relación con Pamela Díaz está totalmente saldado y sanado. Ok, tenemos extractos de lo que toma, ¿no? Esta entrevista que le hace Eduardo Fuentes esta mañana en Buenos Días a Todos a Jean-Philippe Manu. Y dice Jean-Philippe, es raro porque siento que no tuve las herramientas para manejarlo. Hay que tener ciertos códigos y formas que yo, por momentos, las logré. Por otros momentos, no. Aseguró que fue complicado porque estamos hablando de una relación con una persona. Se compone de cosas que son muy personales, íntimas. Entonces es difícil que de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público. Yo me imagino que también es una forma de decir un poco lo que ha sentido durante estos meses. No me estoy quejando, siempre supe, pero sí hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar. En cuanto a cómo se encuentra en la actualidad, él es cuando le dice que este tema estaba saldado y sanando. Y sí, totalmente, totalmente saldado y sanado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, ¿hace cuánto más o menos? Desde junio. Desde que, claro, previo, un poquito antes a que
Bueno, tres días antes de entrar al reality. Junio, pues. Ajá. Cuando entró la Pamela a Tierra Brava, se terminó todo de verdad. Es lo que contó Pamela Díaz, ¿eh? Recordad que ella dentro del reality comentó que tres días antes de haber entrado al reality. Pero se vieron, pero no es que hayan tenido. No, que se vieron, que hablaron. En el fondo, el último contacto fue ese, pues, Marito, el último telefonazo, habladita por teléfono, un mensajito buena onda, tuvo que haber sido antes de entrar al reality. Acuérdate que ella ya entró y él le borró todo, él borró todas sus fotos con ella y la eliminó. O sea, cuando tiene, al parecer, como este encuentro más cercano con Jonathan. A mí me da la impresión de que en ese momento es donde Jean-Philippe da ciertas luces. Que es un poco lo que explica ahí, que hay ciertas cosas que él siente que sí pudo manejar bien y otras no tanto. Y es lo que te pasa cuando estás enamorado y tenés que alejarte de una persona de la cual tú querís mucho. Acuérdate que en diciembre o noviembre él ya estaba haciendo covers de Bella Sin Alma, ¿te acuerdas? Sí. Que fue en octubre, noviembre, diciembre. Me acuerdo cuando cantaste. Así que yo creo que está sanado desde enero por ahí recién, no tan antiguo, la sanación. Sí, oye, aparte que por eso pregunté cuánto tiempo pasa, porque ponte tú, a mí hubo una relación que me costó como un año y medio realmente sanarla. Pero cuando, ¿de qué relación sería esa, Marito? Había durado 6 años. ¿6 años? Pero cuando te preguntan a los 8 meses, oye, ya obvio, estáis bien, sanaste, tú decís, sí, po, porque ya hay un tiempo, o sea, es como ya 8 meses ya andáis vendiendo cancioneros, ¿me entendí? Sí, po. Y cuesta a lo mejor, sobre todo si es público, o sea, si te lo preguntan en un programa de televisión. Yo creo que él también ha dado ciertas luces, por lo menos, que en un momento fueron súper evidentes, ¿no? De bloquear a Pamela, dejar de seguirla, de borrar sus fotos, de que pasaba algo en el reality y él salía cantando Bella Sin Alma, de algunos mensajes como le pasa a Darko, ¿no? ¿Cómo se llama? A Branco con el León. Que son estos mensajes, como estas lecciones. Oye, de vida. Subliminalmente, lo bueno, tú sabes a quién van dirigiendo. Lo bueno es que Jean-Philippe ahora está buscando pareja más bajo perfil. Por eso está saliendo con Laurita Pietro, para que no se repita esto de que la prensa esté metida en su relación. Justo, no sé, digo yo, bueno, la Laurita igual es más piola que la Pamela. Tiene un millón de seguidores nomás. Ellos como, sí que como algo poco, un millón se expusieron nomás. Muchísimo el hecho de las vacaciones, sí, de las marcas, toda la vida y por haber. Nunca habíamos visto a Jean-Philippe en esa tesitura. O sea, de verle metido en un jacuzzi o verle en la playa. O sea, eran cosas que a lo mejor, pues repito, él se dejaría, porque ahí Pamela, desde luego, le gana por goleada en cuanto a manejo de medios. Y él entró en un mundo que a lo mejor era nuevo para él. Y, bueno, pero a propósito ahora de Pamela, a propósito de Pamela, Adri. Vamos a hablar a la vuelta de este corte comercial de Hoy es Hoy, su programa, donde la entrevistada de turno fue Montserrat Álvarez. Montserrat, que no es una mujer de dar tantas entrevistas, y a lo mejor menos a Pamela, que tiene ciertos tintes faranduleros. Pero fue, habló de todo. Habló. Y una de las cosas que llamó la atención es que explicó por qué no vive junto a su pareja de hace 7 años. Vamos a revisar esta entrevista, lo más interesante y aspectos de Monse que tal vez no estamos tan acostumbrados. No se separe de nuestra sintonía, vamos y volvemos con más Zona de Estrellas. Y le dio un bochorno. Ya estamos de regreso, señoras y señores. Antes de continuar, momento muy importante, porque hidratamos aquí en Zona Estrella y lo hacemos de la mano de Agua Mineral Edén, que nace a 1.200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes. Calcio natural, libre de sodio, pura y cristalina y envasada en su fuente de origen. Ya lo sabes, disfruta de Agua Mineral Edén. ¿Quieres saber más de sus variedades y formatos? Ingresa rápidamente en www.aquachileden.com. Fuerte el aplauso para Agua Mineral Edén, presente aquí en Zona de Estrellas. Estamos hablando de esta entrevista que le da Montserrat Álvarez a Pamela Díaz. Explica bastantes cosas que tienen que ver con su vida privada, cosa que entendemos que a Montserrat tal vez no le gusta hablar tanto. Ahora ya pues Pamela Díaz ya tiene esa gracia. No, se soltó. ¿No? Se soltó, es que las ¿sabes que la Montserrat ama a Pamela Díaz? Uh-huh. No, es que además, con locura y pasión. Cuando yo trabajé con la Monse, me decía que yo me vuelvo loco por Pamela Díaz. No, en serio, su debilidad. Entonces, por eso yo creo que ella se liberó con la Pamela. Yo creo que es una de las virtudes de Pamela, el llegar... Es tan buena animadora la Pamela. A entrevistar a muchas personas. Pero... No, ¿sabéis qué? Te merecís la demanda, güey.
Oye, no, te la merecí. Oye, ¿sabes qué? Pamela, estoy contigo. ¿Para qué copihue de oro a Karen Dogenbrayer? Ya, pero no agarré la otra garra, ¿viste? La otra garra, abuelo. ¿Para qué copihue de oro? Bueno, yo lo digo en serio. Yo vi el programa y me reí mucho. Ahora, Montse, le has abierto la puerta a la farada. La puerta a la ventana, sin tonto. Vamos a ver extractos de esta entrevista y a la vez lo comentamos. Y jugamos también el trabajo de Pamela Díaz como animadora. No, en la fiesta electrónica es como el código, jotea. Que nadie te jotea, es verdad. Sí. Pero eso es muy fofo. Sí, voy a ir a buscar y va. Igual tengo que hacer cositas en la noche. ¿Qué tengo que hacer? ¡Opa! ¿Con Carlito? Tenemos como una juntita con amigos y todo, así que no puedo tomar tanto. ¿Te metí ahí a pesar de que te levantas temprano? No, pero como que una vez a la semana salgo. Sí, pues si no, no. Justo hoy día. Sí, y hoy día es miércoles, cortar la semana y todo, pero. ¿Y ahí te quedas con Carlito? No, la semana no duermo con Carlito. Ay, pero yo no entiendo eso. Pero si me desparto. Él no duerme conmigo. A ver, ¿a qué hora se levanta Carlos? Carlos se levanta como una persona normal. 7:30, 8:00. Yo me levanto a las 5:30. Entonces me dice, yo no me voy a quedar en tu casa, que nosotros no vivimos juntos, po. Entonces me dijo, no me voy a quedar en tu casa, solo, y después despertar que esté tu hijo, y ellos están. Y la nana, y dice, me da lata despertarme solo en tu casa. Sí, entonces no quiere que. Hay algunas veces, y me acuerdo cuando los niños estaban más chicos, yo lo dejaba de. ¿De qué te cuidaban los niños? De cuidando a los niños que estaban enfermos. Sí, sí, me pasa. ¿El fin de semana están juntos? El fin de semana, juntísimos. Y. Pero es rico, es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos 7 años. Sí, en los 7 años. Ojo, que dicen que a los 7 años. La comezón del séptimo año. ¿Será verdad eso? Un poco sí, yo creo. No en el sentido de la comezón, que ya. A los 7 años hay que inventar algo. Para estar bien. Sí, ¿has durado más de 7 años alguna vez tú? Que no te. No, esta hueva no va a ser tan fácil para ti, para Pamela Díaz. No creas que no te voy a preguntar cosas. ¿7 años? Sí, ahora en marzo. ¿Cabezona, sí? Sí. Lo máximo. Pero lo con máximo él, con tu primer marido. Años. Con el. con Manolito. Da. Sí, ya. 11 años. Después. Ya. 5. Después, siempre unos 5, no llego a los 7. ¿Cachai? Que hay una, la gente tiene como unos promedios. Cállate. Oye, oye, pero. Se ve, es como una Monse distinta, como total, algo que logra natural. Pamela Díaz, que es como una conversa, como si efectivamente sí. se estuvieran tomando un trago en un restaurante sin sí. cámara, ¿no? Sí. O es, en lo, una, es lo que también lo que tanto se le pide el matinal, porque sea un poquito más risueña, ajá. más suelta. Pero ella se ve bien suelta. Pero si estás hablando simpático. De pura delincuencia y tragedia, ¿qué ay, soltura pero, puede tener? Sí, pero dicen que en los temas de farándula se prefiere ay, restarse. Una, vi, una vez que estaba el mano que llegó con el Kawin, Monse. No. Sí, pero fue. Ahora, el mejor amigo de. A mí me encanta la Monse, siempre he sido fanático de ella, la amo. Y hablamos siempre por teléfono. Ahora que no duerman juntos. Una vez nomás que ella se paró, porque además yo creo que estaba medio indispuesta. Ya, pero una sí, vez. Pues, a cierta edad uno se indispone. Sí, pero yo me indispongo, yo sufro de la guata, heavy. Yo solamente os digo que. Ya ¿qué te reí, Mariola? Si a ti también te pasa. El viernes estuve en Chilevisión y coincidí con Pamela. Entonces yo le pregunté, porque decía, no, estaban subiendo las promos de precisamente de este episodio. Y me dice, yo creo que es uno de los que más me he reído y mejor me he pasado porque nadie conoce a Monse como es. Claro. Todo el mundo tiene esa idea como más de la periodista ya seria, formal, haciéndose valer, tratando de. Y dice, y no. Y de verdad, ahora, es como bien. Volviendo como al tema, a mí no me cabe en la cabeza que una relación de 7 años no duermas con tu pareja. Amigos, oye, pero muchas entre semana, años, de lunes a viernes. Hugo, igual, Pablo, por eso que muchas parejas dan como la clave de del éxito en la permanencia en el tiempo, el tener piezas separadas o el hecho de no juntar las casas. Exactamente. De que sea como un pololeo. Muy bien. De hecho, la Monse le pregunta a la Pamela Díaz, ¿cuánto es lo máximo que hay durado tú? Ella ha durado 7 años. ¿Y tú, Pablo Cande, cuánto es lo máximo que has durado? 3. Ya, pues. Entonces, convengamos que la técnica de la Monse le funciona harto mejor que tu técnica. De técnica de la así que mejor anda confiándole a la señora que en vez de estar criticándola. No, y el programa está buenísimo porque ya además un momento. Si me gusta a alguien, no estoy mal con mi relación, termino y punto, no sigo dando vueltas. ¿Quién te dijo que dormir juntos, no dormir juntos, acusa de que esté mal? Oh, al contrario, además me parece que la razón que da la Monse es lógica, porque su marido no se tiene, o sea, su pareja no se tiene que levantar tan temprano como ella, y eso es, ¿para qué pelear? Obvio. No. Algo que te deje más idiota que dormir mal.
Ahí está, o sea, ahí está. A esta situación. Balupas. A esta situación. Después llegan a trabajar con un de mal humor. A esta situación. Por eso yo te dije, día, tómate una pastillita para que dormáis bien. Sí. Te lo dije, ¿no? Yo duermo muy bien. Yo trabajo la catimba porque se llama hinche. A esta situación llega después de que ella contó, además, se comenta en el mismo programa, de que ha tenido 17 pololos, o sea, 17 parejas, que un día las empezó a contar. ¿Es el No, si el programa es estupendo. Ah, pololo. Son pocas parejas. Pero es muy poco. Pocos pinches, pero 17 pololos de arte. Dice, vamos, a contar, a la conclusión, vamos a contar. De que era lo mejor. Vamos a contarle a toda la gente en su casa porque han sido 17 famosos los pololos de Mónica Pérez. Y tenemos la lista aquí. Se lo decimos a la vuelta de este corte comercial. No se separe de nuestra sintonía. Además, Fernando Solabarrieta, señoras y señores, cuenta que estuvo casi 4 meses fuera de la casa viviendo en un departamento. Todo esto por su crisis matrimonial con Ivette Vergara. Detalles de lo que sucedió aquí, porque Manu González se los va a entregar. Pausa y ya estamos de regreso. Bájate el poto, viejo. Ya estamos de regreso, señoras y señores. Y antes de seguir, fíjense ustedes que el sábado fue un día muy especial porque nuestro compañero Manu González estuvo de cumpleaños, cumplió 44, tiernos años, y nosotros hoy día queremos cantarle cumpleaños feliz con esta tortita que la trae Pablo Candia. Y dice Manu, son menos así, tíramelo en la, Dieter. Dice, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. A mí. Cumpleaños, Manolete. Que los cumplas feliz. Y ahora cuando tengo que soplar, ¿no? ¡Ay, amigo! ¡Que la muerta! ¡Sopla todavía! Tienes que pedir los deseos. ¡Sopla y ayúdame! Sí. Ya he pensado. Una, dos, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muérdela, hombre. Falta respeto con Manu. Hijo loco. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué rico comer tortita! Oye, queremos agradecerle a Pastelería. Sí, ahí está, Pastelería Huevo Mol. Pastelería artesanal que nos devuelve a los sabores tradicionales de la pastelería casera y de antaño. Encuéntralos en su Instagram como @huevomol o al WhatsApp más 569-305-10464. Voy a repetir, más 569-305-10464. Menciona al programa Zona de Estrellas y vas a obtener un 10% de descuento. Pastelería Huevo Mol, ya lo sabes, la vuelta a los sabores de la pastelería artesanal. Fuerte el aplauso para Huevo Mol, que está con nosotros aquí y nos mandó esta tortita de regalo para celebrar a nuestro querido Manuel. Señor director. No, digo que palabra al niño Jesús, que esto es el glacé, esto de aquí arriba. ¡Muy polvito! Fue un fin de semana estupendo, fui con mi pareja y unos amigos, estuvimos en Valparaíso y lo pasamos como francamente bien. Entonces, a uno se empieza a hacer ya mayor, empieza a notar que las cosas se complican cuando la caña todavía dura, a día de hoy, después del sábado. Pero bueno, la culpa la tiene este que me dijo que no cambiase puro aperol. Y después del sexto, ya no sé dónde quedó mi cuerpo. ¡Eso! Si alguien lo encuentra, que me lo devuelva. No, pero gracias, chiquillos, de verdad. ¡Feliz cumpleaños! A mí me dijeron que no había sido a Valparaíso, que lo habían llevado engañado para Chillán. No sé, Nayo, las cosas no, ¿cómo son? Yo chillar, chillé porque soy un caballero. Muy bien, me parece, muy bien. Nos despedimos hasta mañana, señor director. Mira. Sí, los vamos a estar esperando, como ya es de costumbre, a las 21 horas en punto, como es nuestro compromiso, con lo mejor del mundo del espectáculo nacional e internacional. Adriana Barrientos, Pablo Candia, Manuel González, Hugo Valencia, Claudia Schmidt. Un besito gigante. Que Dios los bendiga a ustedes, compañeros, y a toda la gente en su casa. Esto fue Zona de Estrellas. Chau.